Hola, hijo. A ver, hola. Ahí está, estaba hablando al pedo. Creo. ¿Cómo anda la gente? Tenemos un showmatch entre DOT y ACCM que se jugó hoy tempranito. Organizado por Dave. O sea, Castellar es el mejor de 5 por $150. Vamos a ver qué pasa con este partido. Con esta serie. Ahora sí, ahora se escucha, ¿no? ¿Cómo andan? Hola, Bruno. Hola, profe. Hola, Nico. Hola, Juan. Hola, Miguel. Ahí, Miguel. Pablo. Marco. Gino. Nicolás Villanueva. ¿Cómo anda, Nicolás? ¿Pero qué les parece si vamos al primer partido? Estaría faltando el draft nada más, que no sé dónde anda, pero no importa. Vamos sin draft. Este es el Money Match Monday. Comienza de esta manera, amigos, con... Primero, hay hijos, ahí está, ahí Caster. Hay partido, miren qué lindo. Money Match Monday Show Match, al mejor de 5 entre DOT y ACCM. Arrancan en un houseboat regicida y muerte súbita. Así como lo escuchan, un formato totalmente rarísimo. En el que si pierden el rey, pierden el partido. Si pierden el TC, pierden el partido. Y mira lo que es el TC. Mira, ¿dónde está? Estamos en este mapa nefasto, pero bueno, el formato está bueno. Ahí anda un reycito, acá anda otro reycito. Y ACCM juega con los japos, mientras que DOT juega con los malayos. Dos sin infantería, dos sin muy buenas en lo naval, dos sin con muy buenos arqueros, full mejora. Así que supongo que van a jugar por ese lado. Pero sean batallas brutales, comenta Colito, así será, me imagino, amigo. Ya con este formato creo que no le erramos, ¿eh? Es un... Regicida muerte súbita en este mapa. Y le ha tocado un castillo horrendo al pobre ACCM. Hacia atrás le ha tocado, mientras que a Dautito le ha tocado hacia adelante. Es medio como complicado así, ¿eh? Esto lo cambia todo. Desde hoy, dice Joel, es de hoy, amigo. Hoy tempranito. No me enteré que se juega temprano porque si no lo casteábamos en vivo. Anduve haciendo un montón de cosas. De todas maneras, iba a estar medio complicado. Pero venimos a hacer ahora para no perdernos de nada. Por lo menos de lo más importante. También hubo un showmatch entre era Lirey versus Mr. Joe y Vivi, que vi hace un ratito que se había jugado en el dashboard. Y bueno, tuve que elegir eso o aquello y decidí venir a por esto, aunque estaba igual de tentador ese showmatch. No me parecen haberlo posteado en Wikipedia ni nada porque no me había enterado. Pero bueno, ahí estamos, amiguitos. Se cruzan los reyes. El rey japonés y el rey malayo. Son las civis asiáticas. Vamos a ver qué tal. Jean-Paul William Villanueva Soto le pregunta a Nicolás Villanueva. Los Villanuevas. ¿Cómo andan los Villanuevas? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén bárbaro. Oh, cómo suenan esos bueyes, viejo. Ese castillo en el agua está bien raro, ¿eh? Como que se le va a llenar de humedad a las paredes, pero bueno. No importa, esperemos que resistan. Muelle defensivo de ACCM, muelle en casa para pescar. Es japonés, ojo al fishboom japonés, pero ojo también al tío DOT, que es malayo. Y ojo al fishboom malayo, que lo hace con trampas para peces y que le sale más barato y tiene más comida. Así que pudiera ser tremendo el fishboom malayo. Ojo al piojo, ¿eh? No es mala, pero es más a largo plazo que lo del japo, que tiene una ventaja tremenda temprano mientras haya pesca salvaje. Le pegó dos cachetadas a la casa por acá al tío DOTito y sigue viaje. En su scout. Sí, este rey llegó, ya está, ¿no? Ah, igual no pasa nada, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Bueno, este mapa arrancan acá en una isla y tienen que ir mirando los aldeanos hacia afuera. Es medio como complicado, tenés que estar todo el tiempo multitasqueando. Al principio no pasa nada, pero después ya se pone medio tedioso. No podés hacer lechuga, nada, tenés que estar todo el tiempo sacando aldeanos, sacando aldeanos, sacando aldeanos. Ah, no, normalmente ponen casitas acá, etcétera. Y me acuerdo en este mapa, que se jugó una liga de T90, creo, en este mapa. Se podía deletear el centro urbano ya cuando había centros urbanos por afuera. Deleteaban el TC inicial para no tener esa molestia de tener que estar migrando aldeano cada rato que se te llene población, ¿viste? Cuando usas la hotkey de todos los TCs. El tema es que esto es muerte súbita, por lo tanto no pueden deletear este TC. Van a tener que estar todo el partido migrando aldeanos. Todo el partido migrando aldeanos. Va a ser medio bastante tedioso, ¿eh? Consigue unas vacas por acá al rey arriador. Al rey arriero. De DOT. Del tío DOT. Los de la Ciudad de México, dice Palmera 89, la palmera
Adán dice, Juancete, por favor, deja de postear video 12 horas antes, que no sé si es bait o si es directo nocturno. ¿Cómo 12 horas antes? Pero si lo programé hace media hora, hace exactamente 45 minutos programé este directo. Probablemente te hayas pensado que para mañana, porque normalmente programo por las noches para el otro día. Siempre trato de programar lo más tarde posible, que me quede cómodo. Pero tampoco voy a postear a las 1 de la mañana, ¿no? Pero con 9 o 10 suelo programar los directos que son para el otro día. Cuando es torneo, por ahí trato de estirarla más todavía para evitar spoiler, que aún así siempre hay gente que se va spoileada. Pero bueno, hoy prendieron todo junto y yo, Pablo, es que mucho hoy para compartir, amigo. Un día bastante largo y podemos prender hasta ahora. Prendemos hasta ahora, no hay problema. Así que bueno, nos adaptamos. Falta lo de Mr. Joe Vivi contra el Yerei Hiera. Eso creo que ahora está bastante espectacular. No sé si alguien lo casteó, pero es un lindo contenido. De última, si para mañana no hay nada, bienvenido sea, casteamos eso. Como va Juan Z, dice Víctor. Hola Víctor, te veo en las mañanas de home office, pero mejor ahora en la tarde con una birra y un yeso. Viva la Ciudad de México. Vamos a la pala, gracias por tanto. Hola Víctor, gracias viejo. Disfrute. Siempre programas para el otro día, pensé que era eso, pero llegué tarde. Por eso llegué tarde. No, pero siempre tenemos, tranqui. Programé para las 9 y 5, un horario muy extravagante. Estaba mirando a Nikov contra Tatenga en lo del loco. Están jugando al Arge King, pero bueno, se espera el resultado cantado, ¿no? Obviamente, no por desmerecer al Tatenga, pero se espera un tremendo 3-0. Nico es el mejor jugador de Argentina. Así que bueno, Arge King, igual lindo contenido. Ya vamos a estar casteando la Copa Arge King a su debido momento. Bueno, que ahora hay para elegir. Estamos tal Tuca jugando a llegar a 2K. Está el loco con Arge King. Y estamos nosotros con este showmatch. Faltaría algún otro que haga la magia esta de showmatch 2 vs 2 y ya estaríamos listos. Llega la edad de los feudos ACCM, el malayo, el japo, perdón. Y mete, ¿qué mete? No mete nada. Doble muelle, pesque pesca y H y juega la maestro, tranqui. Mientras tanto el tío Dautito juega más tarde, es malayo, va a llegar más rápido. Está en house, pero no pasa nada y se deshausea con una casa. No pasa nada porque el DC está upeando. Pero qué nochón, dice Valentín Claría. Hola, Valentín. Lautaro. Lautaro. El nochón. Qué nochón hoy, Bueno, el rey está cansado. Se vino a tomar acá un descansito a la playa. Con la sombrilla. Tranquilo. ¿Va a ser lo mismo este rey de ACCM o no? Se va a quedar ahí al refugio del castillo. También en la playita. Puede cruzarse, le inundó el rancho al rey. Bueno, mercado. Herrería para el tío Dautito, que quiere hacer un FC tradicional, mientras que ACCM hace un pseudo boom feudal. Y pesca más rápido un feudal, el pesquero japonés. Y el aldeano que quiere rascar las polainas, porque todos los aldeanos salen por acá en la isla. Y hay otro. Y se van juntando. Qué tedioso esto, amigo. Qué tedioso, muy molesto. Abuela, pará. Con razón estaba inactivo en el TC. Está metiéndole una torre forward a Daut, que ya se va a castillo Daut, Dautito se tira un FC, pero increíble. Se va a buscar al otro lado y esa torre quedará ahí hasta el más 3 de ese castillo. Si es que alguna vez tiene más 3 de ese castillo, porque no le va a dar el rango hasta ese entonces. No, más 3 sí, pero recién en Imperial, creo yo. A ver, está... La torre está en esta línea de cuadritos. Acá. 1, 2, 3. Creo que hasta acá está el castillo. Sí. Sí, con el más 3 recién llega. ¿Qué civilización utilizarías vos para este mapa? Pregunta Adán. Déjame pensar. Y yo creo que un dravídico, che. Haría un dravídico. Debo infiltrar el muelle por acá, Dautito. Ojo al piojo. El malayo no lo ve, ahora sí lo ve, el del japo no lo ve, digo, ahora sí lo va a ver. El malayo, mira la línea de visión que tiene ese muelle, es hermoso. Igual, hay un castillo ahí, pa. Como que puede molestar la pesca, pero tampoco va a ser tan sencillo. Lo bueno que toma la iniciativa, Daut. Le ha tocado feo a CCM el castillo para atrás. Si el castillo hubiera estado para adelante, la estrella sería totalmente distinta. Fíjate, por ejemplo, acá Dautito, ¿quién le va a venir a meter un muelle? Ahora le metieron en la torre. Ahí vienen unos reclutas. Salen directamente del castillo, señora. Señora Cuicual, no.
Qué malo que es este. El tío Gautito es un maloso. ¿Cómo se llama el mod de los cartelitos? ¿Con los iconos? Se llama... Ahora te lo busco, no tengo ni idea cómo se llama. Instalé un montón de mods así para tener mods, porque no tenía mods. Y bueno, me quedaron. Pero no me acuerdo cómo se llama, ahora me fijo un ratito. Tiempo sin venir, dice Ana Espinosa. Hola Anita, ¿cómo andas Anita? ¿Todo bien? ¿Por qué ese mod con los muelles de Age 1.7 para espacio? Para que se vea mejor, si se ve más del otro lado. Igual, creo que ya me cansó. Debería ponerlo así, total. No estábamos jugando nosotros. Esto es solo para espectear. Debería cambiarlo. Creo que valga la pena una civilización naval. Se acaba la pesca temprana y ya tenés que protegerlos de la tierra y se dan. Sí, eso sí, es verdad. Pero bueno, son dos civis híbridas acá. El dravídico anda muy bien. Puede ser italiano. Civis completas también, ¿eh? Un porto iría muy bien. Y hasta un arameño, ojo. No sé si no te la jugás a deletearle el que sea puro demo. Otra demo de que sombrea el cuadradito de los árboles talados. Y ese también lo tenemos, mirá. Ha sombreado el cuadradito de los árboles talados, pero no sé. Tenemos un montón de su modo al pedo. Ya voy a sacar. Mucha cantidad de brulote metió el tío. Mirá lo que es esto. No, ACCM, no, hijo, no, no, no pierda la pesca de esa manera, grosera, viejo. Pero qué viejo loco. Además, vos perdés el barco de transporte, está re complicado. No lo perdió todavía el barco de transporte. Va a tratar de correr Tecnaval, pero todos los aldeanos que salgan quedarán varados en la isla. No van a poder hacer nada. Pero bueno, reparan barco, ¿no? Tienen un oficio ahí bastante evidente para hacer, pero es el único. Ahí viene un tremendemo, un tremendemo, tremendemo. ¡Oh, buenísimo! Dauti salva, pero viene otro. ¡Guarda, señora! Dolió. Va a perder el agua el tío. Salva el brulote. No tiene más vida ningún brulote. Repare, mata a otro. Y sirve. ¡No! ¡No! Tres brulotes con tres de vida cada uno y gana el combate naval. ¿Pero qué hicimos? ICM, todo mal. 9 a 3 el cadeo a favor del tío Dautito. ¡Qué bestia! Imagínate un litrón. Abres con Leite al pedo y ya. Pero mira, explotó de mentira. Se tiró un cohete. Tiró un simulacro. No. Pareciera que están hechos mierda esos muelles. Sí, están todos medio baqueteados. Tienen un naufragio ahí. Están todos medio precarios. Y vienen esos tres brulotes del tío, amigo. Impresionante. Han tomado 336 de daño. Están vivos todos. Hicieron 1200 de daño. Hablame de brulotes rentables. Repare, señor Don Tío. Dauti. Excelente. Vuelve a salvar el brulote con nada de vida. Bien que está jugando al agua, el loco este Dauti. Excelente está jugando, ¿eh? Mirá el aldeano este. No te dice cuántos puntos ha reparado, pero qué manera de reparar este viejo. A ver, reparando. Se la pasó 1:10 de su vida. Acá dice... Este último minuto. Este tiempo total. Uy, bueno, ya se la tenía que comer. En algún momento tenía que caducar. Lo repararon tanto que ya son barcos de... Los barcos de Teseo, dice mi amigo. Recién salido del laberinto, decís vos. A las piñas iba a ganar el combate el tío Dauti. Otra vez le queda una unidad con nada de vida, pero viene el scout. Que está con nada de vida también. Le pegan al... No, tío. Viene limpiado por parte de CCM. Cuírilo por el otro, tío. Llegó Imperial Dauti, tu amigo. Lanza piedra. Llegó Imperial tío Dauti y ACC me dice... No, hijo, no. Quejas, qué bien que le hizo. Le presionó el agua a Sonfast Imperial y ganó el partido totalmente gratis. Así lo hace un profesional, muchacho. Qué bárbaro. Juan, ¿de dónde puedo descargar este mapa? Pregunta Ernesto Sarín. Este mapa se llama Houseboat. Ahora lo buscamos. Creo que de la Liga de T90, primera temporada, puede llegar a estar... 11 a 7 el cadáver del tío. Le sacó, claro, 1200 recursos de ventaja, casi. Tres tecnologías más. Un poquito menos de APM para el serbio. Juega tranqui. Y a ver si te puedo averiguar cuál es este mapa. Déjame que ya te digo. Ahora se va a jugar un Senegal. Pero con C. De Ciénaga. No como el país de África. Bueno, a ver. Mods. Buscar mods.
Boat, a ver si aparece. Wandering Warriors. Ah, del Wandering Warrior creo que puede llegar a ser el mapa este. De la Titan's League, por ejemplo, acá seguramente lo vas a encontrar. Mira, viene Arabia, Arena, Atacama, Cross, Fortify Clearing, Gold Rush, Golden Swamp y Houseboat. Más un par más también, que estaban ahí abajo. Así que si te descargas este mod, ya después te aparecen ahí. Pones un jugador. O sea, lo que vos quieras. Puedes jugar una escaramuza. Contra la compu, puedes poner ahí. Venís acá, los buscás y te deberían aparecer abajo. Personalizado, creo que están por acá. En algún lado los vas a encontrar. Si los buscás por ahí, en algún lado vas a encontrar a los mapas que vas instalando los mods. No me acuerdo puntualmente cómo se hacía, pero los puedes buscar de esa manera. Y con respecto a los mods que tengo instalados yo, ahí te digo cómo se llaman. Tenés, a ver, las voces originales. Este es el del Fishboom. El New Dock. Lo voy a sacar al muelle feo ese. Se llama Building Foundation Level. Así se llama. Que te dice todas las edificaciones que son en un cartelito. Está medio choto, pero bueno. Ese es el mod para que preguntaba. Para Martín. Me preguntaba. Ahora vamos al partido número 2 de esta serie. Al mejor de 5. Por $150 hosteado por Dave. Así que Senegal. Vamos al Senegal, amigo. A ver qué característica única tiene este Senegal. Permítanme, voy a evitar spoiler viniendo para acá. Senegal se juega como home map del perdedor del primer mapa. O sea que es un mapa normal. Lo eligió Daut. Esto es 1-0 para CCM. Armenios contra chinos. Se viene la infantería del armenio. En este mapa se juega mucho la infantería, los hombres de arma y eso. Puede llegar a estar muy bueno. Chino supongo jugar a Scouts. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer una pijamada nocturna, dice Carlos. ¿Con el Age of Empires? Sí, por supuesto. Instalé muchos, ahora me cuesta encontrarlos, dice Ernesto. Sí, a mí me pasó lo mismo. Bueno, no me cuesta encontrarlos, pero instalé mucho. No era de tener muchos mods, salvo los packs de mapas de los torneos, pero bueno. Me dijeron, ¿qué mod tenés? Y me di cuenta que tenía solamente los árboles pequeños. Así que me puse a instalar mods. Así, por lo menos cuando alguien me pregunta qué mod tenés, puedo contestar algo. Por motivo de charla. Así que cuando se sientan solos, instalen mods. Dice WW, dice Ernesto. Y que el Houseboat debía ser la versión del Wandering Warriors. Guarden su like, dice el ciclista. El score dice Miguel. Ay, Miguel. ¡Ay, Miguel! Sabe que tenés razón, ganó Dao, no a CCM, viejo. Perdón. Gracias, Miguel. Estoy aflautado. Vine de noche, hago todo al revés. Y este mapa siempre me rompe el cerebro y terminas con los dedos hecho posta. ¿Qué? Sí, es medio... No sé si es tan difícil. Se juega agresivo, eso sí. Es muy agresivo este mapa. Difícil de guardar por completo. Amerita mucho el rush. Hay que ganar el agua en el medio. Y mirá la cantidad de pescaditos que hay. Todos estos pescaditos no ponen una granja nunca. El tema es que si te sacan de los pescaditos y pescan todos los pescaditos, vas a terminar sin pescadito y te vas a cagar de hambre. ¿Qué modo es? Cualquiera de ANHK, dice Giovanni. Ustedes me dijeron acá en el chat, todo lo que sea mod de ANHK están buenísimos. Y yo agarré y me puse a instalar a todos los de ANHK esta. Dice muñeco, muñeca, no sé quién es que hace mod. Que bienvenido sea, porque están buenos, en serio, están tan lindos. Ah, qué sé yo, para jugar competitivo, sí, para jugar rankeadas, por ahí te facilitan. Esto de los bordes de las pescas están bastante buenos, porque viste, si no, no cliqueas nunca. ¿Cuántas veces tenés un Star Nómada, viste, que pones el muelle? A muchos les habrá pasado. Pones el muelle, por ejemplo, acá en la costa, y tenés el pescadito del otro lado. Y querés, después de poner la casita, volver a la pesca, y no vuelve a la pesca. Es imposible cliquear el pescadito, viejo. Fue molesto. Tenés que spamear el click ahí, perder 200 horas intentando cliquear un pescado. No, no. Con esto es más fácil, como que se aumenta el clickbox, no sé cómo se llama. Pero... pesca mejor. Más fácil pescar. Yo tengo recuerdos de Vietnam de nómadas que, a los que no podía volver a pescar después de hacer la casa con el aldeano del muelle. El molino es una manzana, dice Nico. Sí, no, tendría que ser un tomate, todo mal con eso. Ahí está nuestro Takabor, escucha. ¿Qué?
Eso, Chumpain Yuji va ganando Doubt 1-0. Cuidado, viejo loco. Anda, se lleve por acá paseando, merodeando, intentando descifrar qué hace su oponente. Pero pará, tranquilo, 18 aldeano recién. ¿Y que no es hora de upear? Claro, pero para que es chino. He aldeado 20 segundos nada más, así que un aldeano y medio de ventaja para el tío. Feudal para el tío. 19 bills arriba, señora. Tilar para el armenio. Y arriba el armenio. Y cuartel para el armenio. Temprano, se vienen las milicias. Acuérdense y recuerden que el armenio, puede hacer espadachín y espada larga en la edad feudal. Si te llega a dar la economía para hacer eso, sos Dios. Te comes cualquier cosa que te cruces. Y la pesca no se mueve, no se escapa, porque sí, los hombres de armas son lentos, pero la pesca no se mueve, así que la pesca la sacás. Va a tener que meter un notarro para defenderse probablemente el tío. Y si bien también normalmente no se hace esto porque es inviable por el costo, con toda esta pesca, como sube la comida, no hay imposible. Se puede comprar espada larga y todo. Me imagino, para que no sabemos si va a ser eso o no, pero viéndolo visto hasta el momento, parece evidente. Si los aldeanos fuesen de Argentina dirían, a mover la burra hay que pescar para hacer ceviche cachito, dice Carlos. No sé si se dice mucho mover la burra, pero bueno. Ojalá algún día pasen todos a decir, mover la burra. Bueno, tenemos el paso a feudal de parte de Doubt, establo de parte de Doubt. Por Scout, Doubt. Va a jugar Scout, Doubt. A ver. Ahí van los maestros para Pet. Se viene la mejora de hombre de arma. Tío, no escatimen torre. Tío, no escatimen torre. Tío. Oh, buena, Zahual, señor. Maestro. Viejo loco. Se puede pasar por abajo el TC. Y sí, si no hay nadie, amigazo. Voy a tirar de una flecha el DC, se le mete porque usó el Scout Baitero, se le manda, atacador, señor. Ay, no, igual no, se le complicó. Hizo bastante daño, igual tiene que tirar Quick Wall. Metió tanta cantidad de caza que no se va a encasar jamás el tío. Quick Wall, el tío, excelente el tío. Dura, viejo, hermoso. Pero bueno, viste, ya no se puede expandir más. Mientras que este muñeco, si quiere, mete un molino por acá, por allá, donde quiera. Y el tito se va a quedar sin pesca. Va a tener que empezar a mirar con más cariño los tomates, las manzanas. Autito, dice la tía. ¿Qué haces, tía? Recién llego, estaba mirando la final de ayer. Qué buen modo de juego para mirar, obvio. Y sí. Igual jugarlo, capaz que tenga lo suyo, ¿eh? Ah, vamos a ver. Tengo ganas de hacer la caducada para verlo jugar ese modo. Mirá, espadachín, espada larga. No sé si no hay un hoyo, no, me parece que no. Un día le dije, me voy a la burra a una amiga y se cagó de risa. Y cualquiera decía así. Mirá, la aldeana esta está como... Ah, yo esto no le hago caso y no te hace nada. Vos no la tenés que mirar a la cara. Son como los perros. Mirá, no te habían visto. Son chicatos, ¿no? El casco que tiene. No, viste que estaba abierto ahí, amigo. Ya me parecía que había un hoyo. Le había estado perdonando la vida sin querer, nada más así se, hasta que se dio cuenta que podía entrar. Creo que había un pescado, pero en cuanto al pescado se sacó... Bueno, no sé, la cosa que está quejazo esto. 5-1, le cocadé, maestro. Viejo, está cabrón. ¿Cómo pega, loco? Ah, estos scouts vienen de matar a una gente allá también. Mataron a uno. Mataron a un aldeano desprevenido, seguramente, pero el lancero acá. El lancero que no hubo pinchado a nadie de momento. Suministros para seguir metiendo espadachines. ¡Qué maravilla! Ah, le pelea los espada larga acá, no le importa nada al tío. Está resacado el tío. No, lo que pegan esos espadachines, viejo. Ojo, el caballo. Cuidado que te corta. Imagínate con el +2 de ataque. Nada, para. Bueno, estoy agradecido por el miembro que me dieron. Muchas gracias, Joel. Un saludo, Joel, querido. Disfrute su miembro. Puedo usar los emojis que se le antoje. Puedo usar la CCM. Puedo usar el de Doughty.
va escapando el hombre de arma, pega y corre como si fuera eso. Como si fuera un arquero a caballo y viene con otro y otro y otro. Y siguen feudales. Estos son espadachines de castillo, pero en feudal porque el armenio es así. Y ahora le podría empezar a meter un poquito de herrería, tío. No escatima en torre, tío, tío. Escatima en torre el tío, ¿eh? No, no, no te da tiempo, amigo. No te da tiempo, amigo. Quick cual, quick cual. Quick cual, hay uno yo de vuelta. Hay uno yo de vuelta. Ah, ah, ja. ¡Qué nochón, amigo! Por el de Ano. No, 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 no. Mete el fletching, cuidado con los arqueros. Si te mandas a los arqueros, está jeje. Lo único que tiene para sacarse la presión de encima. Anda a cualear vos, boluda. Dale, move la burra. Ay, amigo. Ay, no sale una, viejo. No sale una, tío. Vaya, que estamos lentos. Ay, 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 no, 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 otro más, basta, viejo, mire, mire. Podemos ponerlo así, enfocarlo ahí, ponemos busquen a Wally. Está Wally, está enterrando allá arribita. Bueno, estoy agradecido por el miembro, la tía tira al tío, el nochón del Alberto. ¿Qué nochón este nochón? Dice Faco Rodón, hola, Faco Rodón, qué nochón. No, yo no, 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 oscuro, Mete guerrilla ahora. Y sí, bueno, ahora junto a un buen número de arqueros. Pero mira, 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 hola, hijo, le dijo, hola, hijo. Y se pasa de largo, se esconde, escóndase, doctora. No hay dónde escapar de esta gente, estos bárbaros. Bueno, tiene más una defensa, No puede meterle más dos porque está en feudal. Claro, parece una unidad que puede recibir más dos, pero no puede recibir más dos. Porque es de feudal. Cuidado. La tinga. Ey, si pegó. Tuki. Ahí va, lleve. Ahí, uno menos. De dos guerrillas. Mete fletching. Espera, sigue pescando. Tiene ya 600 recursos de ventaja, CSM. Le ha sacado recursos de ventaja. Mira cómo pesca. Claro, que mira cómo pesca, claro. Insistiré hasta que lo haga Juanas. Mercancía, flautesca, ropa y gorra. Que digan tu frase más célebre como listo. Listo, que nochón, cuál. Mueva la leyen, mueva la burra. Ay, sí, José, estaría bueno. Pero es que no sé, no tengo el alcance para hacerlo. No sé, no conozco a nadie que haga remera, que sepa. Si alguien sabe acá y se quiere copar, me avisa ahí. Armamos un emprendimiento enseguida, viejo. Vamos a media, lo que sea. Estaría buenísimo, la verdad que me encantaría. Más que nada para que todo el mundo pueda tener esa magia. Me llenaría de orgullo que toda esta boludez que uno dice se hagan remera, que se hagan ropa. De paso lo promocionamos en la tienda de la aldeana, imagínate. Bueno, podría preguntar a la aldeana, debe tener contacto. Lo que pasa es que la aldeana me va a dar pelota, me va a mandar a la mía. Bueno, acaba de morir el espadachín. O sea, te voy a chat 8 horas directo, ¿eh? ¿Qué capo soy, Hernán? No, pero ¿qué 8 horas? 30 minutos, viejo. ¿Cómo andás, amigo? Estoy mirando loco serio y me agarro la oreja así, no sé por qué, debe ser contagioso. Para el carrillo. Muy vale, y seguramente Juan dijo algo así, como cuando dice castillo urbano. Ah, el Edu se cagaba de risa cuando estaba Carla Domingo mientras casteaba porque había dicho una sensación óptica. No sé por qué le causó tanta risa. Pero estaba. Para mí tenía total sentido en mi cabeza decir sensación óptica. Claro. Pero no me acuerdo por qué. Bueno, reina, suerte. Listo, listo. Ahí va. El de Alabardero rápido y no dijo, no soy la favorita de mis amigos. Yo ya digo listo, listo en el trabajo. Y se cree, listo. Pero mirá. No, pero esta partida, no sé si porque de noche o qué, pero qué nochón. Está perdiendo todo el tío. Otra vez. No puede parar de perder. Pare de perder, por favor, señora. Mercado y a castillo, maestro. Y si está yendo a castillo, ese es mi viejo loco, Ahí acaba de clicar también el tío Dautito unos 20 segundos más tarde. Un poco golpeado. No dejemos morir a la monja. Eso se me escapó sin querer. No sé qué estaba pensando. La monja era una aldeana. Qué boludo. Qué barro. ¿Qué siesta que se tiró Dao? Dice Ronald. Ah, y está medio caducado. ¿Qué va a hacer?
Ah, lo que pasa es que el hoyo ese lo mató. El hoyo ese que estaba acá al lado del molinito. Ese hoyo fue el nochón mismo. ¿Recuerda poner la mano mucho tiempo en la oreja de cinto para no? Sí, me acuerdo. Ese meme lo vi, ese clip. Sensación óptica, ilusión óptica, boludo, pero eso se cagó de risa. No. Son dos cosas distintas. Lo que yo quería explicar era que era sensación óptica. Porque viste cuando vos, no sé, era capaz que yo te veo todo este ejército, que se va a enfrentar a todo este ejército. Y te digo, y no sé matemáticamente quién va a ganar, pero la sensación óptica que me da era como un cálculo, en realidad. Que yo calculaba que iba a ganar el azul, pero tengo la sensación óptica. Muy random. Pero bueno, uno está todo el día hablando. Y ya de cualquier huevada, ¿qué crees que le haga? No controlo lo que digo. Debería, pero no puedo. Ahí está, mete la pureza de sangre. Para los caballos. Claro, vio mucha guerrilla, mucho arquero. Dijo, viste, la mía. Mucho arquero vio. Con caballo con más 2 lo rompo todo. Y efectivamente. Porque bueno, por lo menos el caballo suma más rápido. Ilusión óptica, no sé, es otra cosa. Es como cuando vos ves los cuadritos, esos con los puntitos blancos entre los negros, que vos, mirá cómo se mueve. No, boludo, no se mueve. Cuidado. Cuidado, Aldeana, está Tarkabor. Ahí, el hoyo. Hay un hoyo, mirá, hay un pasillo. Un pasillo. Señora. Viene mucho arquero el tío, Ojo a la venganza del tío. No sé si está tan bueno lo de los caté, a menos que junte mucho, porque hay mucho arquero. No sé cómo carajo juntó tanto arquero el tío. Tenemos 2 ataques. Sería lindo la balística, tener una universidad, nuevo mercado. La ilusión óptica fue creer que el tío había hecho bien la wall. Esa wall era mi ilusión óptica. El tío le había dado la sensación óptica que estaba bien la wall. Pero no estaba. No, eso sí que fue una sensación. No tenía ni una prueba. Dijo, ya debe estar, yo lo veo bien. En México decimos a ojo de buen cubero. Ah, ¿por qué me suena eso? Capaz que acá algún que otro viejo dice lo mismo, ¿eh? Me sabe a frases que diría mi abuelo, no sé. Tendría que rescatar alguna frase de mi abuelo que ya ni me acuerdo qué decía el viejo. Algo que no sea que vuelva a los militares, no, eso no. Otra. Ahí tenemos triple TC, doble iglesia, hermoso todo para CC. Me dice, tengo una ventaja, voy a extenderla, ojo. Mirá, no es tanta la ventaja. Si te pones a ver, son nada más 2 aldeanos, 3 aldeanos. El tío, juégale. Yo miro con un par de KT, mira cómo miro con un par de KT. La primera remera tiene que ser una foto de la aldeana que diga bien grande Tarkabor, dice Guille. Ah, yo es genérico. Pero bueno, una aldeana Tarkabor, ¿quién no quiere? Conseguiste trabajo con Sete, el abuelo. Ah, era niño. Medir ojímetro, claro. Esa ahí está. Creyendo en la sensación óptica. La ventaja es óptica. Sí, puede ser óptica nada más, pero yo ahora la. Bueno, la veo, iba a decir justamente. Redunda que diga, la veo. A la sensación óptica. Digo una sensación óptica porque la ves. F, dice Carlos, no creo. Bueno, camello ballesta. Mira el tío cómo volvió a la vida, ¿eh? Ojo, hijo. Buena, ¿eh? Buena, viejo. Se picote. Deleteó para venir con todo. Vamos, Gabriel. Mira qué lindo. Mira ese slingazo. Gabriel Franco. Excelente trabajo, Juan Cete. Ahí va la monedita para el casteo nocturno. Listo. Venga, ya con eso y pagamos la yerba del mate, viejo, Gracias, papá. Te mando un abrazo enorme, disfrute esta noche hermosa. En la que nos motivamos a castear Age of Empires. Tenemos el coso este, ¿cómo se llama? La pureza. Y también allá, +2 sin +1, por este lado +1, sin pureza. Ahora viene la pureza, así que están en igualdad de condiciones, podríamos ir, pero bueno, son camello. Así que el camello mata a jinete. Pero jinete solo contra camello ballestero. Y bueno, los números. Acá la sensación óptica que me da es que puede ganar el tío Dog, pero no sé qué está esperando para pelear. Claro, se aleja para traer sus refuerzos. Traen sus refuerzos y ahora tosquea y pelea. Lo que pasa es que hay monjes, no vienen solo los camellos. Era una mentira eso. No, claro, mira. Ahí está, convirtió un camello. No, tío, me parece que no, ¿eh? No sé por qué arquero caballo. Porque chino, puede jugar al que quiera. No, quejas.
Bueno, y sí, ya está. El cúmulo ganó la pulseada a fuerza bruta y un par de monjes fueron claves. Ah, claro, y además esto, le estaba iglesiando el agua. Claro, le enchurchó todo el agua. Ahí viene Fede Beta. Hola, Fede. ¿Cómo andas, señor Fede? Pero para que te quedes tranquilo, técnicamente tienes razón con lo de sensación óptica, pero suena gracioso. Claro. Ah, viste, gracias por darme razón, tía. Es la primera vez que alguien me da razón en la vida. Dice Down no tiene micro, dice Jota. Hola, Jota, está tanto tiempo, tengo que prender a la noche para que venga, viejo loco. Buenas noches, Juan, dice Santi. Hola, Santi. Juega el pelado por Argiquín ahora, dice Jorgeño. Sí, sí, sabía. Pero bueno, venimos a diversificar un poquito de Age of Empires. Y total, el pelado y Nicole los van a cagar a palo los chicos, no por nada. Pero bueno, Chelo no va a poner la mano contra el pelado, así como te tenga, tampoco lo va a poner contra Nico. Con todo el respeto y las palizas que me pueden llegar a pegar de esos mismos chicos, pero bueno. ¿Tu abuelo José te fue a la guerra? No, Carlos, no. Mi viejo casi. Bueno, pasa que a los viejos no les tocaba en la época de las Malvinas. Le tocaba más que nada lo de la edad de nuestros viejos. Los que nacimos en el 90, 91, más o menos, tenemos padres de por ahí. Mi suegro, por ejemplo, estuvo, pero no llegó a viajar a las islas. Mi viejo zafó por un año porque era un año más chico. Tenía 17, mi viejo, creo, cuando explotó la guerra. Pero sí, tengo muchos compañeros de la escuela, por ejemplo, que tuvieron padres que son excombatientes o que han estado allá en operaciones en la costa argentina. Tate se comió todo el pancito, dice Martín. Los únicos que le ganamos al pelado somos nosotros con el chore. Y dice, ah, bueno, el tejecito y los flautas es una cosa bravísima. ¿Cómo andas, Jorginho? ¿Cómo andas, Chorizo? ¿Cómo anda la gente del Discord? 646, el cara fuerte SSM, muy buena estrategia. Igual bien, Daud, que se recuperó de la muerte como de 10 aldeanos temprano. 3 a 0. Edificios, 2 a 0 en conversiones, 3.000 recursos de ventaja, hermoso. 5 tecnologías más para el vietnamita y más APM, por supuesto, 76 a 67. Bueno, hola, dice Antonio. ¿Qué onda, viejo loco? Bueno, vamos al partido que sigue, se está yendo rápido este showmatch. Y no me gusta que se vaya rápido, tienen que durar más los partidos, viejo. Vamos al tercero. Dejen el like, dice Christian Wagner. Dejen el like, Christian Wagner. Uy, no, ¿qué hice? Se rompo todo. Ah, este OBS. Pará, casi aprieto el botón de... ¡No! Ah, perdón, ahí estoy. Casi aprieto el botón de finalizar transmisión sin querer. ¡Un nómada! ¿Mande? Un nómada re pequeño, ¿eh? Chiquito, ¿no? ¿Puede ser este nómada más chico? Sí, este nómada es diminuto. ¿Qué onda con este nómada? Claro, mirá el minimapa. Es un cuadrado gigante. Qué chiquito que se tenemos, manda. Mirá qué raro. Está todo como un mesetado. Qué bueno. Se va a repicar. Pero esto no es un nómada normal. Esto es otra cosa. Yo estoy totalmente loco. Chorizo, vos que sabes. Este anime. Este nómada. No, sí, es chiquito. Es mucho más chiquito. Dice... Entra Noma de 5, dice Alejandro. Hola, José, dice Marcos. Hola, Marcos. Atendiendo boludo en el disco, dice Chori. Sin ánimo de ofender. Mini nómada, sí. Un nómada normal de 1v1. Dice, no, hijo, no me parece que no, ¿eh? No. Ah, pará, que tengo... Están las settings acá en la Wikipedia. A ver... Game 1 Housebot con Regicida y Sudden Dead Mode. Game 2, loser del Game 1. El pick del loser del Game 1. El Game 3, other player's pick. Game 4, miniatura. Ah, qué pelotudo, cargué al revés las partidas. Este es el game número 4, bueno, no importa. Nómada miniatura es este. Nómada miniatura. Miniatura nómada, dice. Sí. Los José, te apareces para alegrarme el cumpleaños. Facu. Feliz cumpleaños, viejo. ¿Cuántos son? A ver. ¿Cuántos años? Felicidades, amigo. Sople la vela, maestro. Feliz cumpleaños, papá. Gran abrazo, un saludo. Y bueno, sí, espero que estés brindando con algo, no sé. El Facu. 19 años. Dale, ¿en serio? ¿19 años? ¿Y qué está esperando para ponerse a jugar Age of Empires, maestro? A esa edad uno puede llegar a ser muy bueno si así lo desea y tiene un poco de mano, obviamente.
Pero podés mejorar un montón esa edad, viejo. Uno ya está con artrosis, está con la flechita para abajo en plena decadencia. No puede. Está lindo, viejo. Pero mirá el TC en la fruta. ¿Dónde? Ah, sí, muy bonito, es verdad. Mirá qué lindo. Tenemos una vaca, un jabalito, mate, madera de calidad. Tenemos nieve por si agarra sed, unos ciervos, una bajada hacia la costa, peces, césped, casa y más vacas. Definitivamente podemos prosperar aquí. Puedo ser muy feliz aquí. Qué lindo. Es verdad, ¿eh? Qué lindo vivir en una aldea así. Por lo menos de hambre no se van a cagar por el momento. Espero que logren un desarrollo sustentable de la civilización. Yumba. Pero no tiene ni oro ni piedra. ¿Acaso se come el oro y la piedra? Ah, se ponía en esa. No, bueno, pero mirá, acá da la vuelta y tenés una minería acá al costado para que no contamine, lejos de la civilización. Está todo medido. Y si no es un pibe, yo estaría alcoholizado. Y no, Chori, pero yo estaba a punto de invitarlo al Discord, al muchacho, y se va a juntar con gente que le dice que vaya a escabear. No vayas al Discord, te vamos a echar a perder, amigo. Hola, hijo, y yo le digo, hola, Edu. Yo solté la pala y ahora agarramos la pala de acá. No te hagas el que labura. Venía a mirar el ley, ya joder. Ya que mañana salgo temprano para ir a ver el Colorado. Mañana va a ir a ver Mega, de qué hijo de mí. Está bien. Qué lindo, disfrute, amigo. Servidora. Liana. Los reflejos. Pará, Trinity, tranquila. Viene Trinity. Servidor. Ahí va el servidor. Buscar el jabalí, que está en aroma la hostia. No sabe. Iba con el arco así para echar mojo nomás. Para hacerse el guapo. ¿Mande? Mira, mira, Trini. Amigo, tú sí que trabajas, dice, casteando a todos. No. ¿Sí? ¿Mande? Gracias, amigo, por venir. Por tenerme en tan alta estima. Hoy estuve de mueblero. Estuve desarmando todas las repisas de lo que va a ser la salita de streaming. Y para llevarlas al local de la aldeana. Mañana tengo que ir a atornillar, a hacer agujero. Tengo que hacer 48 agujeros con el taladro. Y poner 48 tarugos. Y atornillar 48 tornillos. Así que bueno, tengo un destornilladorcito encima que es una poronga. Pero ya conseguí una amiga en la aldeana. Me va a prestar ese taladro, viste, que atornilla. Así me facilita la vida. Voy a hacer como desarrollar el hacha. Así que mortal, mañana voy a estar... Meta, poné de empalizada en la pared, así una empalizada, otra empalizada. Voy a poner con el nivel porque si me hago el boludo me queda todo torcido. Así que vamos a estar a pleno con eso, viejo, ¿eh? Hay que afilar la mecha y dice, nada, aprecié para escoger a pared nomás. Tengo que tener cuidado no pegarle justo un caño que tenga cable porque chau caster, nos vimos. Vamos a dejar la pala al loco ser. ¿Cuánto tornillo atornilló Juan CT? 48. Bueno, ya que la cuenta eran 48, después si me falta algo veo. Tiene el listo, se resuelve con martillo, ¿cuál taladro? Ya ponía con clavo, ¿viste? Va a estar la aldeana vendiendo ropa en local, se le va a venir todo abajo. Va a ser la culpa mía, no, amigo, no. Qué lindo. Yo estoy re manija, estoy trabajando re motivado en el local de la aldeana porque voy a tener mi propio lugar de streaming. No porque esté entusiasmado, porque la aldeana vaya a estar vendiendo ropa, ¿no? Está jugando Capocci, dice Facu. Creo que arrancan un ratito el pelado. ¿Mande? El pelado Capocci juega contra el Chelo por la Arge King, octavos de final. Creo que a partir de los cuartos me voy a comprometer a castearla toda. No tenés esos taladros que pueden atornillar, son un elixir. No, son de pete en realidad. Yo tengo la filosofía de tengo la creencia. ¿Qué filosofía? ¿De un taladro? Filosofía. Por favor. Pero tengo la creencia que esos taladros son chotos, ¿no? No te hacen un buen trabajo. No hay nada como el atornillaje manual. ¡Mirá! ¡Lo quieren cerrar! No seas malo, Dautito. Ey, son españoles contra españoles, no comenté, pero bueno, creo que ya se dieron cuenta ahí abajo. ¿Sí? Hace días que te escucho de la construcción, pero no sabía qué era el emprendimiento. Felicitaciones y éxito, gracias Lee. Sí, es una mudanza doble sería, algo así. Falta algo, mejoraste el diseño, dice. Claro, si me sobran algunas partes o algo, no sé, me sobra un pedazo de madera, Liana, para que tenga más facha. No, hice un diseñito ahí, no sé si lo tengo por ahí. Agarré una hoja cuadriculada y diseñé un mueble en 3D, pa. Me acordé de la perspectiva caballera que había enseñado en la escuela y diseñé el mueblecito ahí. Sacar todas las medidas, con referencia, todo, un lujo. Para algo sirve ir a la técnica, ¿viste? Por lo menos hicimos un croquis con regla.
Qué linda encerrada que le pegó a esas aldeanas, pero eso no quita que esa torre le quite la madera. No quita que le quita. Un taladro a batería Stanley con batería de ion litio de 20 volts. ¿Qué le hicieron? Una fruta muy noble. Puedes hacer de todo, dice Virginia. Ay, el taladro no se quita. Ay, yo atornillo con taladro. No seas malo. No seas malo. Bueno, sí, pero está bien. Para ciertas cosas, ojo. Armé un mueblecito de melamina a la aldeana hace unos días. Y si no lo hacía a mano, sabía que se iba a partir en mil pedazos. Muy bruto. Así que le hice a mano. Con el torquímetro manual, ¿viste? Ahí se nos falla. No rompe nada, aparte. Hola, José, ¿cómo andas? ¿Qué es el Showmatch? Es un Showmatch hosteado por Dave AOE, como dice en la descripción, con $150 en premio. Y se juega todos los lunes. Pará, tanta alerta, viejo. Vamos. Vaya por una birria. Se la pichamos. Ojo, que tengo una en la ladera. Yo no la quiero mirar porque me llama. Me dice, vení, Juancete, vení. ¿Servidora? Pero bueno, me la acabas de linguear vos y esa es una excusa hermosa. Gracias. Ale Ortega, querido, mi amigo Lale, que te confundí con el uruguayo, pero eras el mexicano. ¿Mande? ¿Cómo anda, viejo? Gracias, Edu, también por el Prime. Taladro para agujerear, no es para poner tornillos, pero también lo puedo usar para eso si querés. Sí, claro, claro. Presta. Bueno, ¿no? El tío vuelve a caducar otra vez en un match mirror contra arqueros españoles. Perdón, es ACSM que está caducando, se me invirtieron los colores. Ah, maldita sea. Bueno, pará. Entonces ahora Daute es el rojo, ACSM es el azul. Me acabo de dar cuenta, digo, todo por hablar del taladro. Dautito lo está atendiendo fuerte. ACSM lo está atendiendo, pero violentamente. Encima en un match mirror es difícil, pero... Pero ACSM se está yendo a la edad de los castillos. ¿Qué significa eso, Juan? Se te tiene re poco aldeano. Sí, pero vos metés tres conquis y mata todo. Ah... Tengo uno de esos a batería, pero la potencia no tiene sentido. El taladro posta te agujerea la pared como arquero de aldeano, dice Chori, claro. Y esos a batería, viste, se fruncen enseguida. Tan buenos esos que te dan vuelta a la mano cuando se traba la mecha. No, no es tan bueno. Oh, si me le habré dado. Qué feo cuando se te clava la mecha y te dice, ¡ah! Te revira hasta acá, hasta el hombro, viste. Qué nochón, amigo. Claro, por eso no subí modelo, amigo, el taladro. Tiró la muñeca y ya está, perdiste el control. ¿Cuánto tornillo era? ¿48? Dice Néstor. Sí, 48. Según saqué la cuenta, compré las ménsulas. Y tengo que poner 40. ¡Oh! ¡Ay, tiene castillo la caripela, viejo! Decí que yo voy a subir el mercado, si no. ¡Ay, Daut, 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 Daut! Te viene Daut con los aldeanos. A ver qué puedo hacer, Daut. Mete una torre, Daut. Desesperado, Daut. El tema que el español construye rápido. También construye rápido la torre, pero castillo más rápido. Uno. Ojo. Igual ese CM está medio muerto, eh. Está bien, subir el castillo, pero está medio muerto, eh. Presta. Presto. Y si 15 aldeanos, no, ya está, olvídate. No, no, 14 aldeanos. No, no, bueno, pues, sí, un conqui. No, ni siquiera se puede comprar un conqui. Conqui se va a comprar un conqui, ¿no? No tiene plata. Y boxea encima el gaucho acá. No. ¿Mande? No. No, hijo, claro. La torre. ¿Dónde está la torre? ¿Por qué no se ve la torre? Mostrame la torre, viejo. Yo quiero agarrar la torre. Ahí está. Esta torre quería agarrar. Pero sin el castillo. ¡No! Ah, cayó la torre. Justo cayó. ¿Servidora? ¿Qué no se veía la torre atrás del castillo? ¿Mande? Bueno, 3 aldeanos contra 32 y un castillo en la cara que me parece que no va a ganar el partido. Así sí, me dijo, hoy voy a disfrazar de Daut, voy a hacer un castillo en la cara para ganar. Y no, no. No, no, no. No, así no, eh. ¿No te gusta el modo Mega Random? Dice Alejandro. Sí, puede ser. Mapa, está bueno. ¿Qué hora están? No me avisó el YouTube ni el Twitch. No, porque prendí medio con lo justo, Fede. Capaz que por eso no te avisó. No, no prendí, no, no programé con anticipación porque anduve a las vueltas hace un rato. Tenemos un taladro bruto de 1300 watts, te rompe el brazo literal, dice Berto. Oh, no, son pesadísimos, eso te arruina. Pero por regla general suelen ser de bajas revoluciones, viste, son para hacer trabajo más despacito. Servidor. Mojando, normalmente para abajo, viste, nada, andar usándolo contra una pared, depende. Son para fierro, agujería chasis y esas cosas. Es que yo solo no mapa tan chico, no puedo hacer FC, sí, claro.
Igual el criterio de Castillo en la cara no es para nada inválido, ¿eh? Parece bastante importante. Pues sí, bueno, así como es tan pequeño y te la juegas a hacer FC, te puede morir, pero si haces un castillo en un mapa tan pequeño, tenés una ventaja enorme, ¿eh? O sea, ahora la cuestión es cómo mata Daut a CCM. Ya está muerto, ¿no? Obviamente, pero... Yo tengo un 100 Pipers que me está llamando Juan Ayuda. Cara revolviéndose de la risa. Ah, te gusta en esa bebida, viejo loco, ¿eh? No seas malo. ¿Sí? Gracias por el lingote, Martín. Y bueno, una medidita, unas rocas. Uy, Kunky Wayne típico. ¿Viste cómo tiró? Pará. Déjame. Primero tiró apuntando. Y pará. No, ahí se le pegó, ahí de casualidad. Ahí tiró apuntando y le erró. Después mira esto. Observa esto. Mira esto. Mira. Le dio con la mira torcida. Es tremendo. Mira, y lo hundió. Ay, de ese capítulo sale este audio. A mí se me hace que eres marica. Es buenísima. ¿Por qué andaba tan mal el juego este? El 360 no cop, dice. Muy bueno, amigo. Tremendo. Una mentira del counter, ¿viste? Qué bárbaro. Qué bestia. Superaste la mira desviada, dice Pauquea. Qué bestia. Tiró el no look el maestro. Y mató un pesquero. ¿Sí? Increíble. Mira. 12 aldeanos y 4 conquis. ¿Qué puede salir mal? Presto. Olvídate. ¿Sí? Presta. Quiero con Chample, dice. ¡Héctor! ¿Sí? Hola, Héctor. Mira. Presta. Llega la data de los castillos, el tío monje. Nos tiene madera el tío. Che, yo sé si ganó este partido todavía. 23 aldeanos 12. Se está poniendo crítica la situación. No seas malo. Este está como Mr. Joe contra Winchester en la final de Sudden Disaster. Más o menos igual. Están cada vez más muertos en lugar de estar cada vez más vivos. Y van muriendo prolijito los dos. Mira. ¿Sí? Tenés 12 aldeanos y los vas a seguir perdiendo ante una torre que puso el tío. Ay, ACCM. Pará, loco. Mirá el castillo que quiere hacer Daut. Mirá. Uy, pero igual los conque. Mirá. Venga, usted, doctor, venga. No, ¿dónde va con esos aldeanos? Están todos muertos, boludo. Ay, pero ¿qué hace? No, ACCM, no, mi hijo, no. Salí de ahí, maravilla. ¿Mande? Para aldeana, loca. Ese aldeano, ese centro urbano va a caer. Se van a quedar los dos verdaderamente nómadas sin TC. Y pensar que esto era un paraíso hace un rato. Ya no queda nada. Terminaron quemando la tierra. No se pueden guarecer, se van a cagar muriendo. Mira qué buen partido, viejo. 25 minutos de partido. Ahí van los conquis. 1, 2. Y de repente la diferencia de aldeanos es de 9, 8 y 7. No, hijo, no. Igual ahora puede jugar Conky contra Conky. Daut con más eco. Guarece. Le va a empezar a pinchar los aldeanos. No se da cuenta. Mirá. Presta. Sí, mi viejo. Te está tirando con el TC de al lado. ¿Sí? Ya fue 2 aldeanos para acá. CCM. Daut pierde un aldeano más. Abajo del TC, pierde un aldeano más. Acá sí. También tienen que abandonar la zona de la torre. 16 aldeanos a 11. Ese castillo, la verdad, que fue lo suficientemente bueno como para que el partido le siga sirviendo, pese a tener un 20% de los aldeanos que tenía su oponente. Ahora tiene apenas un poquito menos. Murió el centro urbano. Por acá va a perder ese centro urbano. No hay más piedra para hacer más centros urbanos. Será cuestión de meter conqui. Ese se metió 8. Doubt. Tiene solo dos. Está lindo ese ley esta partida así, dice Facu. Sí, hermoso para espectearlo. Yo te digo, una partida así de la juego y lo desinstalo después del juego. No. Presto. Mandé. Mirá qué buen campamento de madera. Lástima que la miseria es tanta que no se puede ni disfrutar este maderero. Pero qué lindo maderero, viejo. Mirá el hoyo que había ahí. Piumba. Forman un campamento de madera. Tomaron en serio lo del mirror, dice. Posta, ¿eh? Los dos sin TC, los dos con un castillo, los dos
Sí, migrando. Tiene un oro por allá arriba, Dautito. Tiene oro por acá abajo, digo, a CCM. El azul es CCM en este partido, el rojo es Dauti. No me di cuenta al principio del partido de cambiarlo. Cuidado. ¿Sí? Mirá cómo lo busca. Dautito sabe que está acá. Dautito sabe. Lo encuentra. Uy, ACCM. No. 9-8. Y 8. 8 aldeanos. 8 aldeanos contra 14. Tiene casi el doble Dautito, pero de los 14 trabaja ni uno. Son municipales, mirá, están rascando las bolas. Qué maestros. Hablando, ahí tenemos los únicos 4 aldeanos. El sur de Daut. ¿Dónde están los otros? Los otros aldeanos, ¿dónde están del tío? No los veo, ¿eh? Ah, acá en la madera. Bueno, esos están condenados e encerrados a trabajar. Tienen protección. Tienen seguridad privada. No sé, no cree que los pros deberían jugar random. Sí, dice Javi. Creo que las ranked la mayoría usan random. Uso 12 a 8. Este partido me parece que va a ser un empate. ¿Qué clase de partido es este, amigo? ¿Pero qué partido es este? Minuto 31, 2 aldeanos contra 8. Los aldeanos están sobrevalorados, ¿no? Mr. Yo tuvo 6 aldeanos en minuto 25. Y levantó el partido. Ahora están los dos muertos. Siguen sin TC. Y nadie va a tener TC. Creo que ACC me busca construir uno. Estaba sacando piedra, intentando. Lo que pasa es que Daut le marca la cancha por acá. Dautito. Dautito, 10 aldeanos. Mete un mercado por acá. CCM que quiere comprar probablemente. ¿Qué va a comprar si no tiene plata? ¿Tiene dinero? Pará. 9 aldeanos a 8. 11 unidades militares a CCM. Tiene un aldeano menos y tiene más army. No te la puedo creer. Ay, no, basta. Basta, intento vengarse por acá. Dautito, con los conquis. Pasa, ¿quién va a ganar este partido, amigo? No tiene nada. Y Dauti insiste con este oro. Es que no hay otro oro. Está aquí nomás. Ah, el monje, ojo, Qué unidad importante el monje, mirá qué importante el monje. Mire que no. No, 7 a 7. Tienen que migrar lo que tienen nomás. No, otro monje no puedo perder otro monje. Ah, pero tira a los conquis primero, miró caudas. Primero le cuetea a uno, le culorea al otro. Cura lo que tiene, con el cura que le queda. ¡Ay! Esquiva los plomos en el Diana. Presta. Bueno, CCM por lo menos asegura un ingreso de madera. Por acá Dauti une todo en el oro. Los últimos 7 aldeanos que le quedan están acá en el oro. ¿Sí? Cura y cura con sus curas. CCM necesita madera para meter a su propio monasterio. Y va a su propio monasterio. Y quiere jugar ahora mismo. Le acaban de cuetear una Diana. Quiere colorearle. No le puede colorear. Si le colorea, le cambia todo de lugar. El arma no convierte. El tío, qué bien que me cría. Por acá CCM va, viene, viene, va, va, viene, viene, va. Qué difícil, viejo. Encima tiene todos los conqueridos, pero en cuanto salga el monje los cura. ¿Sí? Y en cuanto los cura. ¿Mande? En cuanto los cure. Esta historia va a cambiar. Muere el monje. Mata un conqui. Negocio, negocio. Creo que negocio, no sé, me imagino. No se puede construir con crear conqui sin comida. Cambio con oro. Bueno, por lo menos va a seguir sacando monje. 25 kills esos conquis y 24. 19 aldeanos han matado. Viene por acá por agarra distraído. No pudo matar nada. Hay que sacar otro monje. El último monje tiene una reliquia, ¿eh? Una reliquia creo que puede ser clave para Daut. Esa reliquia le va generando orito, lentamente, poco a poco, como para poder de vez en cuando comprarse un monje, por lo menos. De hecho, ya está a punto de comprarse un monje esa reliquia. Creo que va a ser lo mismo para KCSM, pero primero el vuelolaje. No puede convertir, avanza el tío Daut. Sale a la cancha, sale a campo abierto. 5 conquis contra 8, un monje contra un monje. Va a buscar la reliquia. Imagínate, porcentualmente, la reliquia ahora es un 20% de la economía, más o menos, realmente. No joda lo que genera la reliquia en este momento. Es un porcentaje enorme de la economía. Al tener 7 aldeanos, imagínate, la reliquia como tener 2 aldeanos más. Y trabaja constantemente, porque estos aldeanos no trabajan.
El que tenía el 25 y dice, ah, claro, que cayó acá. ¿Servidora? Sí. Pero mientras ya va a tomar el cuartel. No sé, es la primera vez que veo que hay más unidades militares que aldeanos. Increíble. Increíble, amigo. Pero sí, es verdad. Por ahora. ¡Ah! ¡CCM, CCM, CCM, CCM! ¡Oh! ¡Se la hizo! ¡No! ¡Mirá al aldeano! Justo se guareció, ¿vieron eso? Cura y cura con los cura. El maestro CCM, una reliquia cada uno. El tema que acaba de perder estos aldeanos de autito, digo a CCM, si no viene a salvarlo con estos conquis. Creo que viene a salvarlo con estos conquis. Lo que pasa es que están monjes. Se tiene que jugar la vida a CCM acá. Le puede salir muy bien o muy mal. Qué lindo sería un monje más para ti. Sacamos un monje más, tío. O la santidad, por lo menos. ¿A qué juegan? Dice Gonza. Están jugando un showmatch. Ahí está uno. Ahí está dos. Ahí está tres. Ah, ¿qué pasó? Era Trinity. Ese era Trinity. Pobre Trinity, murió. Y tan runea la torre. Acaba porque se le vienen. Y ahora son cuatro aldeanos para el vietnamita. Son siete del tío Dao. Tiene la ventaja económica. Cuidado con eso, ¿eh? Yo si fuera el tío creo que me la jugaría a meter un... Presto. Un TC, no sé, un sí. TC, no sé. Ah, se la aleja para el otro lado. ¡No! ¡Quedó mal parado! ¡Quedó mal parado, Daut! ¡Ay, le mata a los monjes! Presto, ¡le cuetea a los conques! ¡Pero no pierde ninguno! ¡Pierde uno el tío! ¡Ay, esos conques! Lo que pasa es que tienen la mira torcida, viejo. Ese es el problema de los conques. ¡Opa! ¡Doble kill! Doble, triple y un monje que puede cambiarlo todo. Ese monje lo cambia todo, ¿eh? Ese monje lo cambia todo. 3 contra 4, 3 contra 2, 2 contra 2. ¡Oh! Y 1 contra 2. Mirá, ese 1 contra 2. Empate, 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 empate. ¡No! ¡Es un empate esta partida, viejo! ¿Qué es esto? No, no, encima 7 a 4 en aldeano, pero le convierte en aldeano, le convierte, le convierte, le convierte. ¿Sí? ¡Qué partida ridícula! Servidor. Dale. Me estás jodiendo, 6 de población contra 10 de población. No sea malo, porque tiene un brulote encima. Al menos que gire. No. No, qué rancio esto. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá cómo le un huevo lea. ¡Ah! Le convierte. No. Sí. 6 a 4 en aldeanos. Sí, 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 sí. No, seas malo. 5 a 4 en aldeanos. 3 a 2 en army. Y ahora, minuto 42 y arranca un partido nómada de nuevo. Arrancan con Castillo. Mirá la selección natural acá en la casa de Daut. Dejó a las aldeanas nada más. ¿Servidora? Expiación, meteado. Le quiere convertir los monjes. No, qué locura de game. ¿Y ahora qué pasa? Esto va a ser como la de Rubén Stock y André. Voy a estar hasta, vamos a estar hasta pasado mañana acá, amigo. Yo les digo nomás. ¿Mandé? Mirá, 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 mirá. Creo que se da cuenta que la monja le quiere compartir a otro monje. Hubiera esperado un poco más, se acercaba un toque más. Se puso ansioso el tío y tiró el gololó enseguida. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi cabecea. Nah, eso es trampa. No vale, está haciendo un TC. Ah, no, ACC me está haciendo un centro urbano, no sea malo. Bueno, bueno. Dauti Mandy, CCM. Ay, lo ve por las casas. Lo ve por las casas. Dale, 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 no llega. How many rig you have? Le pregunta cuánta rica tiene. Por favor. 5, dice ACCM. ¿Mandé? Miralo, ACCM tiró el chamullo. You. ¡Salve! ¡El rey de los perdedores! 8 tiró Dautito. Ojo. Está buscando reliquia, anda buscando reliquia. Así se anda buscando reliquia. Encima creo que eran dos reliquias, ¿no? No, pará, pará, me acabo de dar cuenta. Eran dos reliquias nada más en este mapa. Y tienen una cada uno. No, viejo. Pero, ya. Dao tiene que hacer un TC cuanto antes, amigo. Sí. ¡Oh! Y convierte en monje. Está con Conky. Cuidado con el Conky. Con un pesquero de Dao cambia la cosa. Y sí, pero no tiene muelle el tío. No tiene madera el tío. No tiene nada el tío. Solo saca oro. Mira, mira, mira. Tenés fe, tenés fe, tenés fe, tenés fe, tenés fe, tenés fe. ¡Oh! Excelente. Convierte y mata. Y ahora mata con el convertido. Servidor. Ah,
tiene que pegar otro tiro más. Sí, señora. El tío Daud está con vida con un conque ajeno. Igual si le tira a las casas. A las casitas. Se acerca sí. con un monje. Tira el guarol, viejo, que si se regala. No lo deja salir, está en jaque. Tiene que juntar economía SSM para poder sacar otro conqui. Lo que pasa es que no tiene economía para meter otro conqui. El tío Daud se la juega Olin ahora, nada de andar haciendo centros urbanos. Apenas salen los aldeanos, el guarol liga. No, no puedo sacar recursos, lo tiene encerrado. Está preso de la Inquisición acá. Si sale, lo cocinan. Lo hierven, lo mete dentro de un toro, lo prenden fuego abajo. Cuidado. ¿Sí? Sí. El viejo. Presto. Mandé. ¡Ah! Atento ahí, atento ahí, atento a la jugada. Atento a la jugada. Sí. Excelente, excelentemente atento a la jugada. Estuvo ahí el tío Daud. Sale un conqui. Sí, vuelve a aparecer. Y de frente el tío Daud sigue sacando oro. ¿Dónde están los aldeanos, el tío Daud? Un aldeano, ¿qué hacen? Anda a trabajar, boludo. ¿Pero qué hace? Tiene que trabajar el tío, hombre. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tiene que talar madera acá. Al lado del TC SSM, porque no tiene dónde depositar madera. Claro, vos mirá en la situación en la que está. Para, pum, pausa. Dautito no tiene madera. Tiene que conseguir madera para poder comprar un TC, obviamente, o un mercado, porque no tiene más el mercado. Y entonces, como es el único campamento de madera que tiene, tiene que venir hasta acá, al lado de la casa de ACCM, a cortar madera, por lo menos para meter un mercado u otro campamento de madera en otro lado, en su defecto. O sea que sí o sí, por eso este viaje de las aldeanas para venir hasta acá. Claro, está en jaque la madera, o sea, no tiene madera ni forma de obtenerla. Por eso no puede prosperar y tiene que jugar así Olin con el oro. Presta. El oro de la reliquia es aldeana. No. Ay, amigo, a ver la misión imposible que tiene que hacer ahora el tío. Encima el otro va juntando conqui, conqui, conqui. Son dos. Contra tanto monje, no sé si va a poder hacer mucho. Miren la misión imposible. A ver, poneme la musiquita, poneme la musiquita. ¿Servidora? Ahí empieza a talar, ahí empieza a talar. Total, no lo va a ver por acá el maestro. Bueno, sí, cuando deposite capaz que lo vea, pero... Sí. Pero mientras tanto... Ah... Ay, amigo. Ay, le matan un monje. Tío, tío. Bien, mi criado por parte de ACCM. Otro, 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 otro. Sí, 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 sí. No, 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 no. Mandé. Bueno, vamos, tío. Vamos con la madera. Ay, ¿ahora qué hace? Se viene para acá a buscarle la economía. No tiene economía. ¿Qué economía le va a buscar, amigo? No sé si sabe. Están por ahí los aldeanos sacando madera. No, no los veas ese, no los ve porque los aldeanos están muy prolijitos. Van por ahí a dejar la madera. No se meten por acá, viste, con a veces el pathfinding. Nervioso, Juan, dice Alejandro. Es que te pone tenso este partido. No sabe qué va a pasar, amigo. ¿Sí? Un partido rarísimo, eh. ¿Servidora? El pathfinding andando bien, sí. Justo cuando más lo necesita, Dautito. Mira, mira qué bien que se maneja. Mira cómo se manejan por la sombra. Uy, no se mostró de pedos, aldeana. Lo está rodeado de monje, eh. Y yo te doble cliqueo a los monjes, te vas a dar cuenta que hace SM. Está rodeado de monjes. Tiene que tener cuidado, sacó un propio monje. Un monje propio. Lo que pasa es que el monje propio lo gololan. Pero muere el... Ay, monje por acá, cambió. Monje por nada. Sí, 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 sí. No, se le escapó. Se le escapó la tortuga al tío. Qué lástima, no te regalé. Daud ya tiene madera, ¿eh? ¿Mande? Ya tiene madera para un mercado Daud. Está tocado, se mostró. Está tocado, se mostró. No, cuicual. Ay, hijo, no. Dale, convertí, viejo choto. No, tres aldeanos para el tío. Tres. No, qué mala leche. No, se va a cagar muriendo. Un aldeano el tío, nada más. Ay, un aldeano el tío, nada más, por suerte. Puedo meter un mercado. ¿Salvaron el partido esas aldeanas o no? Un aldeano contra seis. ACCM puede ganar este partido en cualquier momento, creo yo, no sé. Pero bueno, lo que pasa es que ya sacaron la madera suficiente para poder meter un mercado. Sí. Un partido absurdo. Claro, se lo metieron abajo del TC. Tiene que huir. Le quedan dos monjes y un conqui contra tres conqui. O sea, puede volver a hacer la magia de empatar el partido. Tiene que convertirle. Sí, 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 solo otro monje. Justo. Sí, 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 sí. No. Presta. Vamos, Aldeana, que vos a levantar la civilización entera, viejo. Hay que conseguir 30 de piedra, 275 de madera y no morir en el intento. Mientras que no, pero claro, ya está. Ahora sí creo que ya está muy quebrado el juego porque SM ya saca aldeano, ya está haciendo snowball. O sea, en este momento Daud tiene... El 10% de la economía que tiene su oponente, básicamente.
y con 10 minutos, un nómada y con recursos intactos casi se fue a Cusco. Qué absurdo lo que está pasando en este partido. Es totalmente descabellado, ¿eh? Es como capoche este partido, es rarísimo. No sé. ¿Servidora? Ay, viejo. Presta. 3 conquis, 8 aldeanos, sigue sacando aldeanos, ACM. Son 2 reliquias nada más en este mapa. Hay una para cada uno. Le va a pescar entonces acá el maestro y dice, bueno, por lo menos vamos a sacar comida. Dale, aldeanita, dale, aldeanita. En algún momento vas a poder hacer un TC. ¿Dónde vas, ACM? ¿Mande? Ah, tarar madera, va para acá abajo. ¡No! ¡El brulote del tío! ¡Hay un brulote! ¡El tío es dueño de los mares! ¡Ey, ojo! ¿El tío es dueño de los mares? ¿Podía comprar madera y pescar o no? Sería buenísimo pescar, lo que pasa es que claro, tampoco quedó ni una pesca por acá. Lomón, 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 que... Sí, venga, venga, venga. Ah, qué mala suerte, no convierte. Sí, no lo pudo salvar, qué lástima. Y con un solo conquis, solo 2 tiene. ACM, 9 aldeanos contra 1. 4 monjes. Consciente de madera debe verse hacer el madrero al costado del castillo. Dice Joaquín, sí, ahora está medio en jaque, no sé. ¿Qué puede hacer? La madera está carita, todo caro encima. No. ¡Oh! Un aldeano menos. Bueno, vale. Mira. Sí. No. No pudo convertir un aldeano. No, lo deja, ¿eh? No lo deja. Está tirando madera por acá. Necesita madera también. ACM desesperadamente. Ahí va a ser otro maderero acá. Un minero va a ser para conseguir oro cloro. Necesito para oro. El tema es que lo va a espectear todo, Dauta, acá. Lo va a explorar todo. No. Sería bueno que venga para este lado ahora. El tema es que tiene 2 conquis. No se tiene que apurar. Tiene que esperar el otro monje. Con 2 monjes sí puede tratar de convertir el monje. Los monjes, el conque. Trabajo. Eficiencia laboral 28%, dice Néstor. Sí. Es que no lo deja trabajar Daut con el monje. Los monjes. Ahí van los 2. Hay 2 conquis. Nada más va a salir un tercero. Se lo puede cambiar todo. Puede que eso lo cambie todo. Acá tenemos aldeanos. Sale. Sí. ¡Opa! ¡Qué lástima que siempre se le chispotea debajo del castillo! No los puede salvar. Quiero un aldeano más. Acá tenés. Sí. Le consigue marido a la señora, Le consiguió marido a la aldeana. Pero claro. Sí. ¡Qué nochón! Este tiene fe, no. El castillo no va a salvarlos. ¡Ah! ¡Locura! Lo intenta curar. Mi querida huevadita. Va a perder a los dos. No, qué lástima, amigo. ¿Y el aldeano dónde se fue? Se fue al carajo. Lo zafó al aldeano. Ay, lo van a buscar otro monje. Está muertísimo el tío, amigo. Está muertísimo. Esos 3 monjes estaban fuera de lugar. Pueden convertir acá. No, mira cómo le hizo la baiteada. Se le fue para el otro lado y vuelve a aparecer por ahí arriba. Y dice, ah, Salamine, vengan a agarrarme si pueden, Mientras tanto, monje. Ah, no. Mirá, se salvó el aldeano. Dale, corre. Corre, boludo, que puede ser el doble. Tiene 50 más, tiene 100% más de economía ahora el tío. Ah, cuidado, no vas a cabecear, abuelo, por favor te lo pido. Ahí está. Crack el maestro. Esto, un artista del engaño. Artista del zigzag. No, perdió el único conqui que tenía el tío. Convierta. Sí. No. Escapa, intento convertir por acá con las palabras del señor. Vengan ustedes, pues, ¿qué le pasa a estos americanos que no se convierten ahora? ¿Qué les pasa? ¿Dónde está ese oro? Servidor. Ahí viene. Y es el comienzo de una historia de amor. ¿Mandé? Ella lo vio venir lastimado. Él dijo, ¿te ayudo? Presta. Ella le dijo, aquí tienes tu lugar. Hermoso. Bueno, sí. Mientras tanto los conquis se van yendo al fondo del mapa. Presto. Quiere oro, ACM. Ahí va ACM a buscar el oro. Una hora de partido y esto no cambia. Ahora con 2 aldeanos dotitos, ojo, ACM tendría que... ¡Ojo! Sí. No. Y le convierte los 3 conquis por arte de magia. Puede ganar el partido todavía. Mirá cómo tuvo que plantar una lechuga. Qué miseria que se vive acá, loco. El partido es de lo más extravagante. Esto sí es un showmatch, dice Leo. Ah, es un showmachazo, amigo. Mira. Jaque mate a CCM. 1. Lleve 2, señora. Cuidalo. Los conquis convertidos. Dautito, atento. 1-1 en conquistadores. 4 monjes. Digo 3 monjes. 7 aldeanos. A 2. No lo deja tranquilo. Va a tener pesadillas el maestro ACM.
Con el sonido de los monjes del tío Daute. Viene ese con dos conquistas. Se escapa Dautito. Escapa el maestro del escapismo de Daute en este partido. Manera de zafar aldeanos, viejo. Sacan oro de la mila más lejana, comenta. Para que así son bastante torpes estos aldeanos. Bueno, mejor ahora sacar de la mina más lejana antes de que después aumente el peligro y no puedan ir a esa. Sacó un burrito. Ah, mira, está sacando un burro. Es buenísimo porque el burro tiene la movilidad, señor Dautito. A ver si le pueden donkear las cosas. Lo que pasa es que 6 de rango contra 7 no me parece muy inteligente de su parte. Mira, mira, pero para acechar al aldeano es buenísimo. Por ejemplo, acá puedo venir y convertir. Se convierte ese aldeanito, señor. Uno menos, con lo que le cuesta. ¡Ay, corre, boludo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí! ¡Ah, justo! Mirá, voy, esquivo la balística. Ese me estuvo fino en el micromanejo. Fino, fino, ¿eh? Cada vez que sale alguien del TC, tira, coloró. Y, pero bueno, ¿y ahora qué? Amigo... Yo digo, voy a aprender a la noche, tratar un ratito, un showman. Si me voy, es 1 hora, 3 minutos que estoy jugando esto. Y no va a cambiar el curso de este partido, aparentemente, por ahora. Mande. Viene un monje más. Un misionero más. Son ya 4 conquis. La eco le da, CCM ahora que tiene oro. Presto. Vuelve con el burrito para adelante, ahí va. Mande. Hemos encontrado un nuevo mapa estrella, mini nómada. Se convierte acá uno, se lo lleva para la casa, se lo intenta llevar para la casa, se lo lleva, convirtió por el otro lado algo, Creo que un aldeano. ¿Por qué no pelea CCM acá? Hostia, convierte un aldeano y se escapa el burro. No, aldeanita, no, bueno. Servidor. Se escapa el burro, Presto. ¿Mande? Dale burro. Corre, burro, corre. Nah, lo cagan a plomazo por el burro, imagínate. Ay, la Biblia, viejo. Alguien que vaya a buscar la Biblia. 5 conquis contra 1. Un conqui parece que tiene ahí el tío. El monje tiene más rango. El monje se la juega. Ay, qué mala suerte. Y no sé si va a poder hacer mucho más ahora el tío, viejo. Ay, no, jejazo. Te hinchó las pelotas, tío. Qué partido, amigo. ¿Cuándo vieron un partido que termine con 12 de población contra 6 de población? Un partido que estuvo trabadísimo. Los dos totalmente muertos. De ese empate de los conquis, tuvieron los dos totalmente fuera de juego. Qué partido, de lo más raro que sea. Últimamente estamos viendo cada partido, amigos, que no sé qué está pasando con el Age of Empires, pero está raro este juego. Muy buen mini nómada. Anotado mini nómada a mapas a tener en cuenta, Anotalo ahí, Jorginho, para la caducap, me gustó. 2-1 para ACCM, match point para el jugador de Vietnam. Vamos a ver ahora qué se viene. 75-39 KD a favor del vietnamita. 16-7 en edificios arrasados. 2-3 en conversiones. 13 conversiones, lo mantuvieron con vida el tío. Durante mucho rato en el partido. 1000 recursos más para Daut. Sacó más recursos Daut, amigo, dale. Qué buen partido. No sé si no lo resubo este partido. Estuvo muy bueno. 61-51 APM total. Y pensar que arrancamos hablando de poner tornillos. Ni idea lo que estábamos a punto de presenciar, amigo. 11 de 10, dice Ricardo. Qué bestia. Hermoso momento para estar vivo. Lo postulo para partida del año, dice Nico. Uy, no sé. Puede ser. Anotalo. Alguien que después, por favor, deje en los comentarios. Candidato a partida del año, poner el minuto del partido. Cosa que después, a fin de año, cuando llegue a fin de año, tengamos dónde ir a buscar. Porque, viste, yo casteo todos los días. Muchas horas y después se pierden los partidos. Bueno, amigazos, ahora vamos a tener un... No seas malo. Mirá el mapa que van a jugar, boludo. No, esto no para. Mirá la partida que van a... Mirá el mapa que van a jugar. ¿Alguien conoce este mapa? Mirá el mapa que toca. Ahora sí volvieron a poner los colores como corresponde. Daut azul, ACCM rojo. Es un Michi. Ya están separados por un bosque gigante. Al menos el tamaño es minúsculo. ¡No! ¡Es gigante! ¡Oh! ¡Mi! ¡Qué bestia! Mínimo en el top 5. Sí. Fácil que sí, Para anotar el arena de Winchester contra Mister Yo el otro día. No, dije en el comentario en ese. Ese estuvo mortal. Bueno, mongoles para ACCM aquí de rojo. Ahora...
Contra Daud Georgiano. Ah, voy a decirle a mi Germu que no me espere, dice Leo. No, olvídate. Qué locura. Bueno, lo bueno es que acá hacen FC y se boomea y ya. A ver, déjame chequear en la Wikipedia que el formato sea normal. Other place pick. Claro, este es el partido anterior. El pick de otro jugador. O sea que esto lo elige. En teoría lo elige Daud esto, ¿no? Creo que lo elige Daud. ¿Por qué elegir este mapa? Bueno, parece que se le dio por elegir este mapa. Ya está, como para terminar de ranciarla toda. Voy por un café, dice Samuel. Dale, yo me voy al nieve 2 segunditos y vuelvo. Igual los voy a dejar en la buena compañía de la música de aldea. Porque sí, porque lo amerita la situación. Y al día siguiente. ¿Qué hace Guille? Hola, hijo. Música al día. Ah, que vale la pena. Hola, Leo. Qué buen soundtrack, dice Néstor. Me voy a cocinar un asado y todavía no empieza divertido. Y dice, no, en este mapa vos operás sentado porque tienen que boomear y boomear. Igual te digo que el primero que primería cortando con uno negro por acá puede sorprender al oponente. O sea que es tan grueso el bosque que calculo que podés poner 2 o 3 puestas avanzadas y hasta que llegue al otro te preparás. Supongo, no sé, me imagino. Vamos a ver cómo lo juegan. Vamos a ver qué definen. Ahí mueve la mula el tío Dautito. Al oro. Que practica la mula. Va a ser un FC de la gran flauta. 22 aldeanos tiene por acá. 21 tiene a CCM. ¿Por qué tiene 21 aldeanos CCM? ¿Qué dilió? 14 segundos en un Michi. Dejase centro urbano inactivo. 14 segundos en un Michi. Vos estás loco. Bueno, este match lo vimos el otro día. El Mister Yo contra Winchester, Mangudés contra Monaspas. Estuvo bueno, ¿eh? Había ganado el georgiano, pero los Mangus hacen milagros en este modo de juego. Ni se diga los onagrasos que tiene. Aguánteme que le voy a abrir a la nube. Listo. Hola, Matías Barrera. ¿Cómo anda, Martín? Maestro, por fin puerta en vivo. Y se tuve que aprender a la noche. Fuimos de noche. Miércoles 14 horas, despedida de la M versus GL, dice Jorginho. Miércoles 14 horas, me sirve. ¿Qué día es hoy? Es lunes. El lunes 8 de abril, miércoles sería 10. Joya. Me re sirve. Qué partidazo va a ser ese, ¿eh? AM contra GL, el último baile. Llega la DAF para CCM, Mercado y Herrería para el FC. Llegará el tío Dodi, va a hacer lo mismo. Chacollera también. Tomen nota, hijo, dice Jorginho, pero claro. Prepárate para el miércoles, que loco, acaba de tirar la superbomba. Listo. Buenísimo. Más vale que vamos a estar. Olvídate que vamos a estar. Organiza el LACA, dice. Sí, sí, sabía que iba a estar a cargo de la gestión. Así que buenísimo. Va a ser un partidazo, ¿eh? Amigo, encontré el AWE 2 Definitive Edition en Microsoft Ofertas. ¿Vale la pena comprarlo o es mejor por Steam? Dice NotPipe. No, si estás en Argentina, el Microsoft Store está mucho más conveniente ahora. Lo único, no podés usar el Capture Edge después para espectar partidas, pero si no te interesa eso, es un golazo. Que compras todo el juego por ahí, lo jugás siempre desde ahí y listo.
Es una punta blanca al minimapa mercados. Encima lo que pueden hacer es meter un mercado acá y comerciar con un mercado. O sea, este partido sería oro infinito. Pueden comerciar los dos con un aliado invisible. Me había dado cuenta que estaba en ese mercado, pero sí. Buena observación, ahí lo ve el tío. El tío se podía boomear de feudal con una carreta, o es muy mala idea. Sí, probablemente lo sea, pero sería como boomear con TC mercado. No, no debe ser viable si no lo hubieran hecho, me imagino. O probablemente no se hayan enterado que se podía hacer eso. Estaba el mercado, claro, no saben. No aparece en la exploración el mercado. Daud lo exploró. Pero ya puso un mercado acá, lopa. Igual va a ser FC tradicional y van a boomear con aldeanos, que es lo más eficiente. No, Castillito, a ver a qué juega CCM. Va a boomear, Venía como perfila la economía, ecualiza. Va a ser un TC acá entre la piedra y la maderita. Más que nada por la piedra. Va a ser otro TC acá en este hoyo. Oh, sí, pone ese TC, dale. Dale, ponelo. Ahí va. A ver, va allá arriba, sí, pero me importa este. Ah, mira ese TC, amigo, en la madera. Va a ser una aureola. Una aureola de madera. Qué eficiencia que van a tener estos aldeanos, me imagino. R de Civis Pace, rivalito. Hola, rivalito. No sabes el partido que te perdiste, viejo loco. Bueno, está bueno ese TC. Eran 1, 2, 3 cuadritos. Claro, no entraba. Culpa de este palo ahí. Y son dos Civis que en poste imperial son fuertísimas, sí. Están otro TC del tío. También uno en la piedra. Otro en la madera. Un monasterio para mejorar la eficiencia laboral. Todo aquí alrededor. Tiene la segunda de madera. La segunda de granja. CCM prolijito, Tío, le falta madera para las mejoras económicas. Se pasó en lechugas. Estaba la cámara, ahí está. Pero sí, pasó en lechugas. Igual las va a necesitar para mantener la producción de aldeanos. Acá CCM va a tener que idilear el TC, ¿no? Tiene mucho aldeano en cola. Y el mongol con la cacería rápida para boomear. Va bien, Ter dice Manux. Hola, Manux. Porque esta hora sí sabía. Tenía uno una hora antes, dice Marco. Y pasa que armé con lo justo y YouTube no avisa cuando pasa eso. Por eso les recomiendo que activen la campanita. Igual, aún así, puede que falle. Ay, esta grasa no se quita. Granjean los aldeanitos de ACCM. Plantan sus lechugas, las aldeanas en el molino. Monasterio para mejorar la eficiencia por aquí. Y una reliquia que quiere buscar en algún momento. De piedra, supongo, para hacer otro TC más. Hay que jugar a boomear. No, no te puedes quedar encasado, tío. No seas malo. Se queda house del tío cuando hay que boomear. No, qué garrón de la gran flauta. Va a quedar abajo en aldeanos. Viene pareja la economía de los dos, pero ahora cuando quede abajo en aldeanos el crecimiento de los SM se va a notar un poco más. Un error de estos en un mapa de estos es grave, Es grave. 3 aldeanos menos. Ay, qué boludo. Los que van llegando, háganse un favor y cuanto pueda vean la partida pasada, dice Samuel. Háganle caso a Samuel, buen consejo. Van a ver el principio, van a ver que estamos hablando de tornillito, pero presten atención a la partida. Después se pone buena. Gracias. En realidad siempre estuvo buena, pasa que no lo sabíamos. ¡Oh! Mira qué lindo centro urbano, viejo. Otro más y otro. ¡Uy! Entre el oro. Qué lindo que es jugar a la casita cuando el mapa se presta, Pero CCM le está pasando el trapo. 5 aldeanos de ventaja. Una encasada en un juego de 3 TC de boom. Y quedaste abajo en aldeanos como un campeón, Miren, ahora CCM se lo come en recursos. Van a ver cómo se lo va a empezar a comer en recursos recolectados. A la carretilla, mientras que por este lado va al arado. Ya tiene la carretilla el tío. La tuvo que hacer porque se quedó encasado. Los 48 tornillos con 7 tendría que llamarse así cuando la resuba, dice Néstor. Lo voy a hacer, Me voy a acordar de esa partida por los tornillos. Zars. A 1, 2, lechugas más. Y otro TC más. Quinto centro urbano para el tío. 3 de diferencia. 3 bills de diferencia. Pasa por primera vez arriba en recursos recolectados. SSM por poquito. Y en la carretilla. Otro TC más. Quinto centro urbano. Y dale con el boom. Juegue al boom, señor. Jeremías.
Hollywood Outcastle. No, no. No, no, nada de eso, amigo. Un partido raro, muy raro. Pero como es una sola reliquia, parece que no le llama tanto la atención ir a buscarla todavía. Deberían igual. ¿Se me sabe que está ese mercado en la esquina? No, no sabe. No se enteró, está por acá patrullando, supervisando las lechugas. Hermoso, siempre la primera granja de SM ahí. ¿Por qué no estás casteando el Arjequín? Espero que no sean por algún quilombo. No, no, para nada, para nada. Vi que estaba loco con el Arjequín y yo llegué y dije, a ver, vamos a hacer otra cosa, así la gente puede elegir. Y encontré esta magia y dije, bueno, venga. Aparte no llegaba a castear a Nicop desde temprano, para arrancarlo a media ya no tiene sentido. No, qué quilombo va a ser, amigo, olvidaste. No le dejo para sacar carreta, dice Néstor. Otro monasterio más para mejorar más la eficiencia. Cada centro urbano tiene su iglesia. Son dos pueblitos esto. Otro monasterio ahí. Reliquia que ahora sí se lleva. Un poquito de oro gratis. Siempre va a estar hinchando las bolas a la nube, sea la hora que sea. No se fijen. Saca oro el tío. Mucho aldeanos en piedra tiene el tío. SM ya tiene 6 en piedra. Van a jugarse mangos con transmonaspas, me parece. Hermoso barrio. Lauti refuerza las walls por acá. Ya se está preparando para posibles flanqueos en cuanto a la madera se corte. Carro de mano para CCM. El telar para CCM. La caba, caba, tala. El mongol en postimperial lo jode mucho no tener las últimas dos mejoras ni de la madera ni la granja. No es que los jode, pero un partido de desgaste postimperial a veces suele dolerle bastante. Al mongol le faltan esas tecnologías y bueno. Última del oro. Trae el castillo. No veo el taller todavía. Van a pegar con el castillo. Acá tenemos las iglesias. Podría meter un monasterio y un taller también para poder avanzar de edad. Anda Dautito explorando con el monje. No hay más reliquia, pero bueno, no importa. Se va a meter acá. ¡No! Bueno, la puta madre. No, tío, pero qué flauta. Mirá vos. A ver. Ah, mirá el tío. Mirá, mirá el tío. Miren qué crack el tío. Sin telar, peleando con un león. No se da cuenta. Cuando se da cuenta, intenta la salvada cósmica. Pero fracasa contundentemente. Es típico del buen tío. Ah, se queda encasado. Se lo come un leopardo. Y aún así, ahí va el mejor jugador veterano de los jugadores veteranos. Qué veterano que es este tío. 38 años. Y aquí está. Hermoso. Qué cosa. Tengo cosas del tío, el buen tío. Siempre el tío. Este Mache Civis es el que el Vinchuca le ganó a Mr. John en la final. Claro. Este mismo matchup fue ahora va con dos aldeanos. Ya lo vamos a agarrar a este leopardo. Lo que pasa es que viene el aldeano y debe estar pensando. Falta Patroclo. ¡Patroclo! Estás caminando sobre Patroclo. ¡Ah, oh, guarda, guarda! Pero era Patroclo, pero no se fijen. El tigre, el tigre. Listo, muere el tigre, qué tanto escándalo. Y va a comerciar, ¿eh? Va a comerciar consigo mismo el tío Dautito. Algo de lo que hace SM no se percata. Universidad, castillo, monasterio. Se va a llevar la reliquia, se va a ir a imperial. El tío se va a imperial en 3-2-1. En 3-2-1, metieron el edificio. ¿Metiste el edificio, tío? Sí, no sé qué metió, pero metió el edificio. Está en la universidad, claro. Imperial para el tío Dautito. Imperial para CCM. Se va a morir con piedra Daut. Va a cubrir todo su flanco. Meterá un puesto avanzado por acá. Sabe que se le van a venir los sonagros del mongol. Por acá también va murallando. CCM también va preparando los puestos de avanzada para ver quién viene por el bosque. Si es que viene por el bosque. Leching para los mangos. Castillo para los mangos. Se vienen los mangos. ¿Por qué se hacen dos mercados? Para producir más rápido carretas. Va sacando correcto, correcta. Puedo meter 3-4 mercados, entonces bumeás con mercados, digamos. Porque de uno solo hasta que llegas a tener un buen número de carretas vas a ser, te haces abuelo. Así que es para más producción en realidad. Es como meter mucho centro urbano. A ver, ahora tiene que sacar carreta de acá también. Dio la caravana. Se olvida de sacar carreta, pero no importa. Ahí está, ahora saca una carreta, una de acá. Sale en el doble de rápido, digamos, ¿no? Arrancamos los tejecitos, Juancete, dice el Nico. Hola, Nico, ¿cómo andás? Me vine a agarrar la pala, como hoy lo estuve abandonado todo el día. Vine a agarrar la pala por la noche. Mañana probablemente haga lo mismo, porque estamos full tiendita. Nico, si estás al pedo, pasate a tomar unos mate. Viste que cuando uno está trabajando siempre hace falta un buen cebador de mate.
Ahí tenemos las torres esbanas. Va a mejorar Dautito para que las torres y los castillos hagan más daño. Grúa, defensa para los caballos, patrulla urbana para ver bien, bien de lejos. Por este lado tenemos nómadas. Ah, mirá. Así sí me va a deletear todas las casas. Aparentemente. Así sí me va a deletear todas las casas. Una vez que tenga 200 pop, puedo deletear todas las casas con esa corona. La corona más inútil y las coronas inútiles. Pero mirá qué útil en este mapa, ¿eh? Ahí está, a ver. Sube ese castillo, puede deletear todas las casitas. A ver, a ver. Ahí está. Deletea, deletea, deletea. ¡Oso! ¡No! El barrio cheto. Humo por doquier. Todas las casas han sido deleteadas. Deletea todo. Listo. ¿Quién necesita casas a esta altura del partido? Te quedó una, ¿eh? Bueno, una casita ahí como para que quede de museo. Una reliquia. Otro castillo más. Se va a maciar mangos. Instrucción militar. Onagro eleva defensa para los arqueros. Onagro del tío también quiere meter su propio onagro del tío. Mangana, mangana, un agro, muralla y más murallas. Carretas que van. Un poco tosqueada esta carreta, no encuentra el rumbo. Y ACCM no sabe que se puede comerciar. ¿Qué problema va a ser eso a largo plazo en el partido? Ingenieros de asedio, mete CCM para tener más rango a los negros, para tener 20% más de daño. ¿En qué tiendita labura Juancito? No, no, estoy ayudándole al aldeano en la construcción de su tienda. No es que yo ando vendiendo ropa, amigo, ¿no? No tendría problema en hacerlo, pero tengo menos idea de vender ropa que... Y de poner tornillos, por ejemplo. Bueno, va a poner por acá una muralla fortificada el tío ahora, ¿eh? Todo completo, listo. Entonces puede que corten los árboles, pero esas murallas no las van a cortar, no tan fácilmente. Le mete albañilería también, va a la química para el otro maestro. Negro que se prepara para empezar a cortar. Lo mismo el tío, ¿eh? Lo mismo el tío, ¿eh? La madre se va a quedar sin madera el tío si igual a todo el bosque. Bueno, salita de stream, consciente. Bien, estuve desarmando hoy partes de la tienda que está en la sala. Así que ya estamos haciendo espacio. Vamos a ir haciendo la mudanza lentamente poco a poco. O sea que tengo que desarmar acá y armar allá para después volver y armar acá. Así que es un quilombo, pero no importa. Tenemos el carro de mano, así que vamos como piña. La gran muralla, dice Ricardo. Sí, tremenda. Bolivia y Mongolia hacen la muralla. Hace la muralla. Bueno, los mongoles saben de saltar murallas igual. Mango de élite y comienza la cortada maderal. La cortada maderística. Igual mira cómo mira todo. Mira cómo mira el tío. El tío mira. Tío ve. También hace CM. Ve todo. Mira qué linda línea visual que tiene por acá. Out. Hace CM. Y la ladronera, manguda y delite, táctica de los partos, albañilería, un agro de asedio, caballería snauri para que las unidades de caballo ocupen menos espacio poblacional. Forja, quiniquita, todos los juguetes, torres de vigilancia. El tío Daud va a jugar un city defense, ¿cómo se llama? Un tower defense. Eso de esos modos de juego, ¿viste? Cuando se me ve a la manera, se va a querer cortar la bola, dice. Claro, encima estas torres son fuertísimas para matar a un agro, me imagino. No tengo certeza, pero sé que pegan más fuerte. Entonces, si las full mejora, los onagros las van a pasar mal. Debería tratar de venir luego con ariete, pero también te plancha con su propio onagro el tío. Me gusta para el tío. Igual el mongol es más fuerte. Al menos así lo dicta la canción. Aprovecho en cada detalle los élites. Saludos, joven Juan, dice Jonathan. Gracias por lo de joven, señor Jonathan. ¿Cómo andás? Buena Buda, dice Marce. ¿Qué va a mixear el tío Daud? No sé. Carreta, comercio. Ligeras, mete. No sé. No. Yo creo que tienen que jugar monaspa, pero no tiene nada. Esperará con onagros. Por ahora no tiene ingeniero de asedio. Que desconozco si tiene ingeniero de asedio el georgiano. Capaz que no tenga. A ver, ya te digo. Control U. Ahí está. Sí tiene ingenieros. Tiene a Pillera en cruz. Así que toda esa tecnología para las torres debería venir de torre de vigilancia. No, no tiene torre del homenaje todavía desarrollada. Un negro de asedio mete el ACCM. Por ahora entra y dice, uy, mira, acá está donado, ¿eh? Bien, está donado, dice. Está donado. Y dan la vuelta por acá los negros. Debe haber visto que no hay muralla y se viene con los mangos. Ay, el tío se perfila, se prepara. Y ojo, la trampa, hace una trampa. ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! Mete torre del homenaje y monas paderite. Torre del homenaje, va a pegar fuerte esto, ¿eh? Mete la pala por acá, sí, me va a pelear con aldeano, si es necesario. Peleará con aldeano si es necesario. Mata a Kane. Ah, pero están como Alexanderus, amigo. No importa, el Michael Springsteen. El que metía todas las tecnologías, ¿se acuerdan? A ver quién tiene más tecnologías desarrolladas hasta ahora. 43 de 38, el tío Daud tiene más. Literalmente, obviamente, no pasó nada, salvo que Daud perdió en aldeano como un boludo. Económicamente, 4.000 recursos de ventaja tiene el tío. 172 aldeanos, full overboom, full tecnos. Este establo para tener, para producir, para spamear. Porque no todo es monaspa en esta vida. A poder producir muy poco monaspa.
Lo que pasa es que ACCM no sabe que hay un mercado. Ese es el problema, no saber que hay un mercado. Se va a quedar sin oro en algún momento, eventualmente. Dow tiene 50 unidades comerciales en oro. ACCM no se enteró que este Michi está modificado. Es un Michi modificado. Un Michi con mercado. También uno usaré. ¡Oh! No le dio tiempo a tirar a balística. Bueno, no se la esperaba. Ah, no te esperaba, sí. Le falta más 4 de ataque. Le vienen los mangos. Igual, señor Don Usar. ¿A dónde va? No, Usar, no. Spamé, tío. Spamé, tío. Le viene el spam de Usar mientras junta Ramón Aspas. Tral, no sé. Aspillera en cruz. Ingenieros de asedio. Es invulnerable el tío acá, ¿eh? No le van a poder matar al tío acá. ¿Cómo lo matas al tío? Este en modo indestructible. No, se one-shoteó el puesto de avanzada. Están como, oh, estos son agros. Qué boludo. Ahí está. Ahora sí. ¡Calajo! No era eso. ¡Ahí está! Igual le vienen los jodidos mongoles. Mata canes para evitar el rango mínimo. Ahí está. Arquitectura, señora. Mete la mejora de defensa para la infantería por alguna razón. Para tener todo. Hay que tener de todo en la vida. Diversificar, balísticas, manual. No impacta. Caen las tres ligeras. Bueno, un montón de ligeras. Pues le pegan un golpe a cada onagro. Espera con sus propios onagros. El tema es que estos se mueven a 0.90. Cuando estos se mueven a 0.60, se mueven. No conoce el mapa CCM. Como se ve que no sabe que hay un mercado. Ahí se va a enterar igual. Con este establo se entera. Con este establo se debería enterar. A ver, déjame chequear. ¿Cuánto ve este? Este debería haber hasta por acá. Sí, un poquito por acá. Sí, con este establo se va a enterar. El tema es que el autito ya está full todo. Ahora va a tener que meter una deleteada de aldeanos tremenda el tío, ¿eh? Está tratando primero de chuparse todos los oros. Y después va a deletear aldeanos. 67 teniendo madera. Está haciendo banco el tío para después deletear todo y tener una... Ah, no es mala. Vos jugás al overboom, te overboomeás y podés jugar Olindes. Y bueno, hago la revolución flamenca. Me mato los 200 aldeanos y meto 200 de army. Ponele, ¿no? Yo calculo que no van a hacer eso. Van a ser pérdidas de desgaste. Le matan los onagros mutuamente. Al tío le sobran un montón más de onagro que al mongol, que tiene un onagro guarecido. Así que no, ojo. No todo lo que parece. Y no le va a quedar otra que lanza piedras a CCM, ya que hay tantas torres. Y estas torres son muy buenas. Tienen el daño penetrador. Viene a meter más torres por acá el tío. Dauta avanzará con torres. Así se me ya no tiene más piedra. Se enteró del mercado. ¡No! No le dio la línea visual por un cuadro, amigo. No le falta la sensación óptica. ¡Puso! Tres onagro por uno, negocio para CCM. Pero el que tiene los mercados es gratis todo para Dauta. Todo es gratis para Dauta. Absolutamente gratuito todo para Dauta acá. Tiene que meter establos más adelante. Red de torres esvanas. Cuidado con esa torre, viejo, que pega un fuertísimo. Muere una aldeanita. 183 aldeanos tiene Doubt. Torre con daño penetrador, ojo. Miró lo negro del tío, casi hace la magia, no pudo. Cae otro negro, está regalando mucho negro. Va a caer esa torre porque ahí lanza piedras. Sigue metiendo usar. Mete la defensa por este lado para la guerrilla, supongo. Puede jugar a guerrilleros el tío. Regalando mucho, tío. 31-6 el KD a favor de CCM, imagínense. Esta es una torre de Mongol Juan City. No sé. No son muy conocidas. ¿No? Algo les debe faltar. Probablemente la mejora de homenaje. Creo que tiene solo torre de vigilancia. Tengo el recuerdo de la campaña de los mongoles, viste que están nada más las que son blanquitas y cuadradas, no llegan a tener como los chinos con la punta redondeada y el techo marrón. Claro, sí, no tiene torre del homenaje el mongol. Aunque sí, no sé lo de la aspillera, eso sí lo tienen. Supongo que tampoco. Se viene peligrosamente avanzando el mongol, full población. Muchas torres. Estas torres lastiman, esas torres lastiman y mucho. Primero diácono sonagro, trata de que sus torres actúen. CCM no sabe del mercado, insisto. Daut está full comercio, se trae de a 63 de oro con cada ida y vuelta. Y se ahorra el oro encima, en plazo fijo tiene el oro, tío. Sigue con 180 de oro, no, ha deleteado un par, pero no muchos. Cauteloso el tío. Asegura seguir teniendo.
aldeanos para overboomear como loquito. Caen las torres. El micro le sirve en las peleas de desgaste. El tío está jugando barato, el tío. Sí, está perdiendo 80.000 usares para matar a uno negro de vez en cuando, pero... insisto, con el comercio le sirve. Va a empezar a poner sus propios usares a CCM para abaratar el costo de la guerra. Pero Mongol es más fuerte. Allá, ¿no? Ya no, hijo. No sé, es fuerte igual. Guerra de Trebus. Ellos, Trebus, si se pueden ver, meten taller por este lado. Se empieza a poner violenta la pelea. ...1800 de daño han repartido esas torres, ya increíble. De no creer... ¡Oh! Y SCM regala. Han perdido mucho dinero a SCM, le sale caro este combate, le sale caro este partido. Este Michi. Costoso. Se va a quedar sin oro, SCM, se va a quedar sin oro en cualquier momento. Ya debería estar sin oro casi, ¿eh? Mirá, le quedan 2000 de oro, ahí doble cliqué, no sé dónde están las minas, pero... ¿Por qué no nos juntan medio alargándolo de una almohadera y llorga? ¿Los onagros o los usares? La onda es mantener el push. Pelea de desgaste, así mantener la unidad de adelante, apretar todos los botones y listo. Le faltaría más establos acá al frente, pero bueno. Claro, te estás jugando re barato igual, ¿eh? Ahí vienen los usares mongoles, jolilo mongoles. Tienen más vida, pero tienen menos armadura, pero tienen más vida. Pero no se regeneran, cosa que sí los de georgiano. Ahí está, tírale con el onagro, tira un onagro el tío que dice no, el tío tira con el onagro, plancha mangus. Importante bajar el ejército de oro, quería meter una torre más por acá, no pudo. Tira con los onagros, mi querido los onagros, va a perder todo, lo lanza piedras. Se viene CCM, avanza CCM, pelea CCM. Pero no comercia CCM. Dautito la vio, ¿cómo la vio Dautito? Igual pierde todo Dautito. Necesita hacer más SCM igual, ¿eh? Las torres, Daut se las compra todo lo que quiere. Si quiere comprar, se compra las torres. Caen las torres, pero puede meter más torres. Pelea con los usares, ahora parejito. Ha bajado bastante el número de mangos. Le matan la torre por acá SCM. Cada vez que quiere poner una torre, se la tumba, la lanza piedra y tiene mucho rango. Si tiene una torre por acá, este llega a dispararle, no. Válida esa torre, es válida esa torre. Viene a pelear con aldeanos SCM por Catar Caliente. Metió la pala, así que puede matar. Con la pala puede matarle rápidamente las torres, pero nada, mentira. Bueno, rápido los aldeanos. Te va a arrancar la pelota apenas se ve ese mercado. Sí, claro, 16 aldeanos en oro nada más. Metería de cubierto ahora. El tío tiene economía infinita. ACCM no, creo que por ese lado puede ganar el partido. Y no lo ve todavía, ¿eh? Impresionante, pero no lo ve todavía. Acá viene Heisenberg. Hola Heisenberg. Ay. Todas las usares a la cancha adelante. Vienen usares al tanqueo, pero pierde Mangus. Algún que otro Mangus. Lo arma es el lanzapiedra, ahora lo arma. Caen las torres antes de subir siquiera. Cae el onagro, fácilmente limpiado ante los mangus. Daut saca onagros por su propia cuenta ahora, avanza, cuidado, no deje que te entren, que no tienen que ver el comercio. Si llega CCM a ver el comercio, este partido va a durar 300 años, ¿eh? Por ahora viene ganando más o menos CCM, avanza lentamente, poco a poco, pero avanza. Pero en algún momento se va a quedar sin batería, ¿eh? Confían que Daut también, pero Daut no se va a quedar sin batería. Tiene economía, mejor dicho, ¿no? Qué difícil partido, ariete de asedio. Ojo que pueden tanquear mucho esos arietes de asedio. Están cayendo las torres, es vanas lentamente, poco a poco. Le va a tumbar a la mejora del ariete de asedio. Igual esto es una mala noticia para el vietnamita. Ay, va a tener que empezar de vuelta a meter a un negro de ariete de asedio. Entre esos negros, caro, ¿eh? Caro. Muy caro. Se queda sin torres Daut, están a punto de romper la brecha defensiva. Tiene unas torres por ahí, más atrás, niño. Ratísticas torres las que tiene el tío. Mete otra más, un poquito más atrás también. Estos mangos deben tener una cantidad de kills, 56 kills tienen estos mangos. Llegan los onagros del tío a tiempo. Corta madera, se mata un poco solo, no importa. Le matan el onagro con los usares. Sí. Dispara el tío. Qué planchazo que pegó. No fue suficiente. No ha sido suficiente. Mata un trebu, otro trebu. Y las torres hacen lo suyo.
Por eso escapa Dautito lo más que puede. Hace siempre lo más que puede. Balón negro en búsqueda de... Bueno, en este caso los arietes. Lo agarrarán el negro. Chavo negro. Que la fuerza te acompañe. Espera, 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 espera. Paciente el tío. Tosqueo con los úsares. Al balón negro, no. El negro, sí. Se mata a tres úsares solo. Pero qué flauta este negro. Se mató dos amigos nada más. Este negro se ha matado dos amigos nada más. Pierde otra torre. Mata a uno negro. Ahora se redimió, pero murió. Se murió redenido, pero murió. Ay, otro lanza piedra. Así se mete sin oro. Así se me acaba de quedar sin oro. Es hora de despegar a los monaspas. ¿O no? Ah, no abras la puerta. No abras la puerta. Cerra, 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 cerra. No, 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 no. No, qué nochón, amigo. Se va a enterar ACCM de todo, ¿eh? ACCM lo vas a ver. Vas a ver el secretito del tío. A menos que, a menos que... Ah, cómo se viene ACCM. Pero tiene que cuidar las unidades de oro. No, no se entera, no se enteró de nada. Nadie diga nada. Nadie diga nada. Esto es un secreto. No hay más oro, amigos. No hay más oro. Y no lo ve, no la ve. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Fiumba, no. Se va a empezar a preguntar a CCM. Me va a empezar a contar con los deditos. A ver, para... Le debo haber matado 1, 2, 3, 4, 5, 20 torres. No alcanza la piedra que hay en el mapa para 20 torres. Y si se compró la piedra con el oro que hay en el mapa, tampoco da la matemática. Va a venir, va a tocar el mercado en algún momento a CCM. Le va a decir, ah, está roto, entonces no le debería rendir tanto. ¿Por qué sigue poniendo torres? ¿Le dará la capacidad de deducción a CCM para enterarse de que hay un mercado o no le dará pelota? Yo creo que es pensable, ¿eh? También puede considerar, ah, pero está aguantando full user, tenés 100 granjas, debe estar vendiendo re barato. Puede estar vendiendo toda materia prima e importando todo. Pero no, hijo, tiene comercio, un comercio libre. Y hace a la economía próspera. Ahí va. Tumbará, Leonardo, amigo. En cambio acá se están comiendo su propia lechuga y sus propios mocos también. Y bueno, sacan caballito. Por acá siguen viniendo los tanques. ¡Oh, no! No, no hay más mango. No hay más mango. Tiene los bonos del FMI, dice Ricardo. No, no hay más. Un solo mangudai ahora. Míralo negrito, míralo negrito. No lo mires más, ya no está. ¿Cuánta torre que ha metido este muchacho? Ah, quiero ser en Serbia, dice Juancito. Deben ser como las 3 de la mañana, 4. Pero no es en vivo, no te hagas problema que Dauti de estar durmiendo como un niño. Probablemente esté soñando con este momento, soñando con este partido. Mirá cómo empieza a tirar la caballería de oro. No, Dauti. El maestro de la estrategia. 38 años bien vividos. Bien. Muy bien el tío. Esperó hasta el último momento y ahora que el otro solo spamea full ligera empieza a aparecer con los monaspas. Y pierde un castillo porque es Daud. Y one shot tiene un castillo. Es Daud. ¿Qué querés, amigo? Es así. ¿Qué tía? Entonces, decime, pero ¿cómo no va a deducir, amigo? Es muy fácil ahora deducir, ¿eh? De un cerebro de pro, de élite como esto, tiene que darse cuenta que hay algo raro acá. Debe estar mirando a CCM. Le habrán tocado 4 reliquias. A mí solo una. No sé qué estará pensando. Porque sí. Porque así es la vida. Mirá qué bárbaro. Qué crack. Jugó a la desgaste. Gastando barato. Y ahora le tira toda la caballería pesada. Y el asedio pesado. Y ACCM se repliega. Y está rabiando. Y sigue overboom Daut encima. No es que dijo, bueno, basta economía. ACCM tiene 93 granjeros. Este es el momento en el que te contaba que al mongol le duda que le falte la collera y la última de madera. No parece, pero contra una civil que tenga la última de madera y la última de la granja, el spam se ve un poquito más complicado. Necesita más aldeano, básicamente. Para mantener la misma producción. Son 94 granjeros ahora. Es un montonazo. Mirá cómo se le... ¿Cómo se le facilitó el viaje hacia el frente? Al tío, despacito, avanza. Se sigue comprando torre. La piedra debe estar una fortuna ya. La piedra vale 312 de oro. Claro, para ACCM es imposible pensar si quieren meter una muralla de piedra. Una sola, un cuadrito. No, increíble. Y no lo ve, pero no ve el mercado.
Levante la cabeza, señor, deduzca, piense, explore, que la ganaba. Si hubiera tenido oro eterno, creo que la ganaba, ¿eh? No lo parás más al Mongol en ese estado, en esa... Mirá, da donde crea. Dicen que da donde crea. ¿Vieron cómo salvó a su soldiano? 14 monaspas, 15 en cola. Sigue teniendo 3 carretas de comercio en cola. Va a tener que empezar el deletivo aldeanal. Le rompe el madriguero y todo. Me está jugando una especie de reto. No sabe que está el mercado, Chori. No sabe. No está enterado. Encima es SSM, o sea, no va a tirar y jeje. Paga la plata. Paga la plata. Mira. Corta la madera por acá. Quiero romperlo, zona agro. Focusiale con las torres, hijo. Me quiero la torre, el tío. Mira cómo me quiero la torre. Eso, que el dios lanza piedras nada más. Así se me tiene que usar el mercado y ya no vale nada. Sigue apretando el botón de los usos, le sigue sacando un mango de vez en cuando. Pero es insostenible esto a largo plazo. Inviable. Get out con su comercio. Ya ha estado. Este nunca dejó de trabajar. Salió con el punto de reunión, ¿no? Para nunca. Hace media hora que está yendo y viniendo. Y Ghost Ray Maljuey y avanza con torres. Ha hecho una cantidad de torres increíble. 99 kills tienen esas torres. ¡Oh! ¡Qué planchazo que mete el tío! 1500 de daño han hecho en un ratito. Vamos, viejo, Balística manual un poquito pifiada. Un poquito para el costado. Otra braga un poquito pifiada. Un poquito para el costado. Le apunta a los mangos. ¡Ojo! Pega uno. Sigue trayendo trebuche de queso millonario. Debe pensar la CSM de dónde sacás tanto nagro, viejo. ¿Cuál es el bono económico del georgiano que me perdí? Que esas iglesias están chipeadas, no sé. No. Nada de eso, señor. CSM, otro partido de más de una hora en este showmatch. Infernal el showmatch. Chau, nagro. Y la CSM, pobre loco, me cree. La huevadita. Y dos torres, una al lado de la otra. Mete el tío mientras pierde esta torre el tío. Porque están lanza piedras abajo del castillo. Castillo que asedia el tío constantemente. El tío. Mazo negro, más lanza piedras. Sí, todo. Sigue sacando usar ese cochino. No quiere levantar la perdiz, me parece. De la unidad de oro. Igual ya está cantado. Cantadísimo está. No puede ser que por un cuadrito no lo vea. Lo que es nochón. Hola, Leo. Vamos, Leo. ¿Por qué no está trayendo ese CM? ¿Por qué no vio el mercado? No exploró. Lautito tuvo la suerte de cliquear ahí con el scout. O lo había ido a ver si era verdad que estaba el mercado como había explorado. Probablemente se fijó en el mapa antes de arrancar. Cosa que CSM claramente no hizo. A la altura del anterior estaban 15 pop. Es verdad. A los que recién van llegando, escuchen lo que dice el maestro. Pregúntense qué pasó y vayan a verlo. Partidazo espectacular el anterior. Sarizar ataque. No. Esas torres se desayunan todo, viejo. El castillo tiene una red de castillo. Vale, así se no vas a terminar de matar nunca. Más de 100 kills suman las torres. Sigue metiendo torres el millonario. Así se ve, no debe estar entendiendo nada, viejo. Y mete torre. Debe haber una corona que hace que las torres solo cuesten madera. Probablemente esté pensando. Y va a meter a la barda, ya había desarrollado la tecnología de la alabarda, tiene full herrería, sigue metiendo torre, mete cuartete para pasar a la barda, ahora que ya no hay mangos. Cada mango sale una millonada ahora para el mongol. Imagínate que cuesta 13. 100 de comida te da 13 de oro. Como por lo menos 500 de comida te vale un mango, Imposible. 96 granjero tiene, igual tiene una economía. Para apretar los botones de usar es hasta pasado mañana. Pero ya empiezan a tocarle parte crítica a la economía. No hay tanto más espacio que digamos para poner tanta granja. Son muchos cuadritos, Lanza piedra que cae. Pero ya está cantado este partido. Está cantadísimo, no hay forma que lo dé vuelta. No vio el mercado. Quiere meter torres ya acá, en modo plaga al tío. En la cara le quiere meter las torres. Y ahora el spam va de alabardas.
podría ser una deleteada de aldeano, aunque no le sobra la comida, le sobra el oro en este momento al tío. Y van las carretas, mira, mira las huellas como dejan en la nieve. Prolijitos van y vienen en una calma. Suena la música del día, lo de Dao todavía. Por lo más que encuentre el mercado de yapardías que acomoda el eco. Claro, porque no tiene economía, o sea, no tiene oro para sacar carretas. Curiosamente las carretas cuestan oro, por eso siempre en los tejecitos más que nada se tiene que premeditar cuándo hacer el comercio. Y te acordás de hacer comercio cuando ya no hay más oro, estás hasta las manos, viejo. Estás normalmente ya muerto, no lo podés levantar al comercio de la nada. Entonces hay que hacerlo gradualmente. Entre el imperial y el postimperial. Ahí es donde va el comercio. Hola, Fernandito Crespo, el doctor. Hola, doctor. Qué malos soneros. A tumbar esos lanzapiedras. Lo hacen, lo logran. Acá está el quejazo, ¿eh? Acá está el quejazo. Sí, señora. Sí, doctor. Listo, CCM, basta. Bueno, es CCM. Pero no tiene más arma y baja la población. Qué metiendo torres el tío. No para, tío. Qué molesto, qué plaga. Muralla. Torre. Comercio. Un crack el tío, Mira esa torre. ¡Oh! ¡Qué cruel esa imagen, viejo! La torre es vana. Mira, la torre es vana. A ver si se puede apreciar el daño penetrador que tiene. ¡Uf! Bueno, ese por el Diana lo supo, pero no se vio el daño ese que hace como el Gulam, digamos. Como levantar el cepo, claro. Esos mangos dándolo todo ahí. Van a vaciar el carcaj, ya no tiene ni acceso a madera. Así se bueno, sí, por acá. Quiso cortar por allá, pero era completamente inútil. Imaginando a Dao llega una carreta a la esquina y así me lo vea. Estaría mortal que ahora traiga una carreta así a propósito. Nada, pero sería muy descansero. Ah, igual es un show, macharía para quedarse de risa. No estaría mal. Otro casti menos. Lo cortan al medio. Jejazo. El jejazo y ahí se le prende la luz al maestro. Y cuando se le prende la luz va a ver el mercado y va a ver el comercio. Pagaría por ver la reacción de ACCM, amigo. Sinceramente, 2-2, qué showmatch. Qué showmatch que se sacó Dave de la galera. Me imagino, ¿lo habrá estado haciendo en vivo esto? Después lo voy a ir a buscar. Qué bárbaro. No puede ser tan malo. Tan malo el tío Dautito. Comerció la vida casi caduca igual, se la aguantó bien. Murallita, las torres, los castillos. Jugó ligera hasta que el otro se quedó sin oro y empezó a meter monaspa. Y sacó del todo en agro. Y metió una mula acá, ¿eh? No trajo una carrita, pero trajo una mula. 2-2, amigos. Nos vamos al último partido de este showmatch. Hermosísimo showmatch. 938-774, el KD a favor del tío. 20-43 en edificios arrasados. Lo que pasa es que, claro, estaba metiendo muchas torres forward. Por eso perdió mucho edificio el tío. Le sacó 30.000 recursos de ventaja casi. 42.000 de oro de comercio, claro. Él sacó 59.000 de oro, el otro 16.000. Ahí está. Ahí está la partida. Ahí estuvo la partida. Nos vamos ahora al game número 5 y último de este showmatch. $150 costeado por Dave AOE. Bueno, para terminarla se termina en un hiper random. ¿Qué puede mal ir sal? ¿Qué puede salir mal en un hiper random? Arranca con una torre de asedio. Hay una oveja extra. Un 5. Arranca con un arbusto. Vaya abajo. Bueno, porque el Daute es crujara. Por eso mete el molino ante el maderero. Parece un Serengeti en realidad esto. Ah, es como un super Serengeti atacamado. Y con pesca. Mientras que ACCM es turco. Turco contra Gurjara. Bien. Vale. Y va la torre de asedio. Busque oveja. Encontrando ovejas con una torre de asedio. En Alta Edad Media, un día normal en el Age of Empires, amigos. Y acá van los conductores de la torre escuchando la radio, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, prenden ahí, ponen la AM y se escuchan el temujo entre las noticias. Qué bonito, qué lindo. Qué linda unidad la torre de asedio. Es hermosa la torre de asedio. Oye, acá está Lorito. Me voy encontrando las ovejas. Encuéntreme la oveja, señora torre. Torre con vida propia. Esto mirá cómo circula. Tiene dirección hidráulica. Dirección asistida. Airbags. Los laterales. Como podemos ver por acá, tiene para golpe reforzado. Barra antihueco. Freno disco. Último modelo, nunca taxi. Está el Stereo Pioneer. Qué maravilla. ACCM más en su vida va a dejar
Más nunca se iba a dejar una cuadra del mapa sin explorar. Le faltó esa esquina. Claro, encima el mapa medio traidor, ¿viste? Porque salió todo explorado, como si fuera un Selva Negra. Pero claro, todo explorado significa que vos ves dónde están los recursos, pero no dónde están las unidades o edificios, tanto sea de Gaia como de, del enemigo. Ahí está. 08 impecable. 08 firmado. Qué maravilla. Néstor. Dale, Néstor Mourinho, regala 20 miembros. Sí, sí, este partido amerita 20 miembros. Si nos quedamos cortos, pero no importa. Gracias, Néstorcito, querido, por el apoyo. Falta que lure el elefante con una torre y me vuelvo loco, pero no. Hola, Poblete. La música chinesca, claro. Se surgió antaño, fue una de las primeras incorporaciones a la botanera. ¿Cómo no duda? ¿Los escorpiones se benefician de la herrería? No, Ignacio. Ingenieros de asedio, nada más. De la universidad, de herrería, nada. En el caso de... ¡No! Este juego es hermoso. Pero hay gente que dice, pero no tiene sentido histórico que los godos tengan nada. No, pero pará, si está lureando un avestruz con una, una torre. ¡Ay, Dios! ¡Qué hermoso! Y abre la cosita la torre cuando frena. Claro, está el que conduce ahí, esconde, avanza, y cuando llega a la avestruz, abre y dice, ¡shu, shu! Claro. Mirán, de haber sabido eso, le decía a mi abuelo, justamente, no era con el caballo que se arreaba el ganado, viejo. Qué bárbaro. No están usadas esa torre con las flechas clavadas. No, es para intimidar. Sí, sí, es para intimidar. En esa época se lureaba así. Es incuestionable este juego. Mirá qué lindo, igual la línea de visión que tiene la torre. Pues es una torre. Hace siempre no tiene video en Twitch hoy en día. Y, ay, qué lástima. Me hubiera encantado ver esa reacción. No, mirá. Va a fishbumear acá. Tranquilo, CCM. Vio un charco y lo va a aprovechar, por supuesto. Va a sacar ventaja económica. Ahí va el tío Daut. Che, pará, vamos a invertir los colores de vuelta, pues si no me confundo. Ahí está. Daut es el azul, ACCM es el rojo, ¿bien? Ahí está, lo dejamos así, si no va a quedar como en el nómada que después nos mareamos. Yo me tiré tres pesqueros si fuera ACCM, soy mango. Y yo, no, ahí está, y no, está bien, amigo. Y los va a hacer ACCM. Entonces Dautito va a buscar su propio charco, ahora me imagino. Lo que pasa es que, ahí tiene charco, ya sabe dónde está. Rico ese miembro, dice Cristian, agradeciéndole. Gracias, viejo loco. A ver, ahí Néstor regaló miembro para todos. David, Chelso, Andrés, Facu, Santi, Emma, el Nico Romano, Mico, Giuseppe y un montón más. Como Cristian Pérez, el loco Pérez. No lo esperes, que llega tarde. Ahí tenemos 10 ovejas guarecidas, ojo, 10 ovejas guarecidas para el molino. Burjara es un montón de comida gratis. Y ya se están yendo a feudal y yo me iré al Ñova antes de que esto se pique. Ahí vuelvo, un segundo, ¿eh? Bien, listo, estamos. Milicias. Encima se puede guarecer en la torre, pero no en esta, en la otra. Hombre de arma, mete. ¡Corre, torre, corre! ¡Corre, Forest, corre! Ah, le van a empezar a garrotear la torre. Entonces, guarecete adentro, así se mueve más rápido. Podría guarecer adentro de la torre para que se mueva más rápido. Igual la usa ahí como un método de distracción. Ahí se va a guarecer, guarece. ¡Guarece, boludo! ¡Ay, no le salió! ¿Pero qué hace Daut? Capaz que no sirve para guarecer esa torre, ¿eh? Debe estar bugueado o algo. A ver, capaz que en alta edad media no se pueda. Tosquea con la torre. No, increíble. La torre hace de muralla móvil también. Tenemos una galería, una herrería para el tío. Va a jugar arqueros para sacarse encima las milicias. Lo mismo supongo va a ser por acá este maestro. Claro que sí. ACCM lo hace también.
Iban a boxear los aldeanos, ¿eh? No tenían ni un drama. Está pegando con la puerta de arriba, claro, le pueden dejar caer la puerta en la cabeza. Evet. Hazır. Ha. Bueno, acá se termina la jugada de las milicias. No le ha sacado provecho para nada a las milicias realmente. Y bueno, ninguno de los dos se han anulado mutuamente, así que ha sido prácticamente empatado. Uy, le tenía que pegar 200 flechas a la torre. Le puede ir pegando igual. Es nada. Bueno, una torre así o flechazo, lo veo complicado. Ahora se justifica igual que tenga las flechas clavadas. Ah. De Matías A. ¿Cómo anda Matías A? Agarraría para el Fletching, guerrillas para el turco. Oh, el turco jugando guerrilla. Mamita, bueno. Debería buscar a la aldeana pescadora. La aldeana pescadora ya se fue. Mirá, tres elefantes, amigo, qué rico. Un mongol se hace una fiesta. Igual son elefantes, claro, es hiper random esto. Elefantes bugueados, tienen 280 de vida, de comida nada más. Esta pesca tiene 60, está trucho. Está todo trucho. Tochota, a ver los oro cuánto tiene. Este palito tiene 280 de madera, claro, es eterno este palito. Este oro tiene 1188, animal. Pero en el hiper random, a diferencia del mega random, los recursos son todos raros, ¿eh? Estas minas parece que tienen un montón y son de 500, 200. Ahí dice, ahí abajo, ¿eh? Entonces está todo medio choto. Este elefante tiene solo 240 de comida. La avestruz 77, las avestruz estas están todas con parásitos. Es una porquería. Qué buena elección de showmatch. Te mandaste para el directo, dice Giovanni. Y en un momento se me dividió el corazón, medio como que hice Tateti. Estaba por castear a Mr. Joe Vivi contra Lierey Hiera. Y dije, no, vamos a hacer la Autas SM. Y creo que no sé cómo habrá estado el otro showmatch. Capaz que lo hagamos mañana a la noche, a lo mejor mega en diferido. Pero no importa, estas partidas no envejecen. Emret. Si envejecen lo hacen como el buen vino. Lleva la de otro castillo el tío, ojo. Asesime no. Asesime no, pero se vienen los Shribamjas probablemente. Sería hermoso llegar al poste imperial y que las dos civis sin piquero jugaran lancero. Es verdad, ninguno de los dos tienen piquero. Son las únicas dos civis que no tienen evolución a piquero. Urjara y turco. ¿Evet? Tenemos 300 likes. Vamos, viejo. Hiciste lo correcto, dice Samuel. Gracias, viejo. Igual para mañana, no sé si me aguanto. Capaz que lo hagamos. Depende, no sé qué tanto habrá mañana para castear. Voy a ver. Pero me vendría bien a la noche ese showmatch. Creo que nos vendría bien a todos mañana a la noche el showmachito ese. Y es que no se juegan otras magias, ¿no? Tanto sin verte, dice Nicolás Barriel. Hola, Nico. ¿Cenaste, Juancete? Dice Carlos. Sí. Hoy al mediodía ñoquis y ahora a la noche recalentado de ñoquis. Justo un ratito antes de prender, pero comí poco. Porque merendé como un caballo. No te vemos, acá estoy. Sirve, sirve, dice Maxi. ¿Sí? Mañana hay showmatch tempranito, tengo que comprarme la birra, dice Leo. Sí, sí, vamos, algo vamos a hacer. Y no llego a castear temprano porque estoy full tiendita, vengo a la noche. Ballestero más dos, dale viejo. Badautito, Encar el tío. Pero bueno, ojo que se vienen las ligeras que se mejoran gratis y con defensa extra contra arqueros. No es fácil jugar al arquero un turco. Más allá de que no tengan guerrilla, para compensar el no tener guerrilla, tienen unas ligeras que tanquean más las flechas. O sea, básicamente ahora con el más uno se da cuenta que tienen un más dos. Y se mejoran gratis, a ligera, entonces es un negocio. Pero es un buen número de arqueros. Lo que pasa es que no está pudiendo reducir la el número de... Igual está en feudal, pará, aguantá, pará la moto. Está en feudal la CCM todavía. Igual en feudal también tienen más... Mirá, tienen 4 puntos de armadura en feudal estas ligeras, ¿eh? Estos scout. Mirá qué duros que son. Y sin pureza. Igual pierde, como la guerra. Juan dice pro, hola pro, hola dab. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Este showmatch tiene algo especial. Un nómada tiene muy especial. Tenés que ir a ver ese partido, amigo. Oh, sí, estuvo inesperadamente espectacular. ¿Eh?
Y vamos ya desde abajo a la colina, tanquean la flechita, tienen el escudo ese, esa barrita blanca es el escudo. Que evita el daño de las primeras flechitas. Pero aún así están medio flacos, no tienen mejoras, no tienen defensa. El tío Doug se va a la de otro castillo. El tío asesino, el tío se va a la de otro castillo. El tío Doug no, no pone casa. Ahí está. Hola Juan Pablo, dice Héctor. Hola viejo. La torrecita, la torre está tanqueándose la vida. Esta torre no está participando mucho, pero está media herida. No parece, pero estas torres evitan que tires el patrol. Tienes que micrear manualmente. Che, ¿por qué no pegan la ballesta del tío? ¿Cómo se agradecería la balística? Está micreando a destiempo, Dao. Ah, Dao. Las torrecitas se persiguen. No entiendo nada, viejo. Qué parejo se va. ¿Otra vez empate? ¿Otra vez van a empatar? ¿Ven otro empate técnico? Mira cómo tanquea la torre de ACCM. Se lleva la atención de este arquero. Mata todo, ¿eh? Acaba de bajar todo el tío Dautito. Lo único que económicamente quedó abajo. Y diría un minuto 24 del centro urbano. Tiene que matar al aldeano. Lo va a hacer ahora. No. Le bajó de un puñetazo. El jinete de Shiribom ya que pasa corriendo hacia el fondo del rancho. Ay. 5 golpes, ¿no? 1. Creo que 5 golpes son que tiene que pegar el Shiribom ya para matar a un aldeano. No, la torre. Mira el scout, lo que tanquea. Increíble lo que tanquea el scoutito. No, un solo arquero no puede hacer mucho. Vienen los Shiromayas. Es que llegó Héctor. Arreglame la noche. Hola Mateo. Bueno, está bien. Quieren Héctor. Acá tenés. ¡Héctor! Grita desde la torre de asedio, por eso el eco. ¡No! La torre, viejo. El 11S. S11. Bueno, torre. 10 SM. Implosionó la torre, ¿viste? Buena, cual señor maestro vietnamita loco. Diego Ballesteros, el turco. Recolector más rápido, el turco. Lancero turco que cae entre los Yiribamillas, Gurjaras. Y ahora, CCM pierde un aldeano, dos aldeanos y tres aldeanos. Y ahora están igual en aldeanos. Y viene otra vez el tío, toma, mantiene la iniciativa el tío. Mantiene el forward, espía con la torre, porque la torre espía, es como un puesto avanzada móvil en este momento. Pero en serio, juego con estas ligeras que tanquean, pero no tiene más. No tiene la pureza, no tiene más 4. Y el más, sería el más 2, que es más 3. Mañana juegan Winchester, Mr. Johart, Seba, 100 bien por el talazo, Crazy Cup. Listo, Edu. Pues reviso bien la hora. Igual son medio empetados esos partidos porque juegan contra rivales re fáciles seguramente. Son clasificatorias de la ronda de 128. Igual no está de más mirar esos partidos. Vamos a ver, mañana déjame evaluar bien qué conviene. Lo castearía sin lugar a dudas si no tuviera cosas que hacer. Pero voy a tener que poner selectivo algunos días, pero no importa. Vamos a ver. Va a jugar Jartito, sí, pero juegan contra todos rivales fáciles. De mucha diferencia de lo. Ahora vamos a ver la bracket en un ratito. Y el miércoles a las 2 de la tarde, infaltable. GL contra AM. La despedida de del aftermath. El superclásico va a ser el último superclásico. Va a ser un partido que va a estar espectacular. Cayeron las dos torres, sí. Primero cayó la torre sur, después... No importa. Pureza de sangre para Dautito. Camello Shiribamyas. Hay un par de arqueros, no son muchos. Situación delicada para CC, me queda atrás en economía. Con la purecita, ahora se pone más complicado todavía. El tema de los camellos no sirven para contra arquero. Creo que se está apresurando un poco el tío aquí. Tiene que ser más paciente. No estaría mal meter el más uno de defensa, aunque sea para los arqueros o caballos, ¿no? Confía en ese escudo Burjara como si fuera una gran cosa. Y no, no lo es. Falta herrería, el tío, che, tiene que granjear esa madera, no tiene ni la collera, ninguno de los dos. Segundo centro urbano agrega el tío, bueno, al menos va a ser economía. Nada, Dao, pará, calmate, Dautito, no vas a ganar esta pelea, viejo. No, no quiere dejar de presionar, Dautito, claramente. Pero si la directiva del partido Esperanza por la Pala dice que mañana salga el castigo nocturno como hoy, el día con el showmatch de Larry Vivi y Mr. Show. Vamos a ver qué tan espectacular estuvo. Yo le tengo fe a ese showmatch, ¿eh? Ahora sí va a ser otro centro urbano también el
vietnamita. Hay que juntar a mi viejo loco, no está juntando. Ahí mete el más uno de defensa recién. Uy, la vio venir. Se imaginó venir. Se va a bajar una aldeana más. Y el eco KD asciende 6-0. Por de autito. Cuidado. No, te apures. El punto reunión Doubt. La caduca, ¿para cuándo hizo Juan Querela? Aguantar la caduca porque tenemos pala de sobra, viejo. Aguantar un cachito, esperar un ratito más. Necesitamos tiempo. Como cuando te rushean. 6 Shiribam, ya que serán 8, 14 ballesteros. Lo voy a apoyar con camellos a CCM. Viene a buscar la venganza. A contraatacar, abandona la posición del oro. ¿Tiene más oro? No, sí, ahí. Namaste. ¿Lo vio? Sí. Le sacuden. Ahí vienen dos camellos, eso lo cambia todo. Eso los complica a los Shiribamjas. Es hora de combatir. De dos disparos caen, De dos disparos, el primero tanquea, el segundo ya no sirve de nada. Le tiene que bajar los números, le va a comprar arqueros, pero va a perder todos los Shiribamjas. Ante los camellos. Qué nochón, amigo. Y ahora, tío, está tratando de rebumear House de CCM. Está a punto de poder meter un castillo, pero no puede. No tiene nada, Daud. ¿Monasterio, monje o algo? Ahí va el monasterio tarde. Otro centro urbano de emergencia. Para zafar, por lo menos para no morir. El tema que, mientras tanto, a CCM acá le puede robar la lechuga. Y acumulando Shiribam Jazz 2 nada más. Mira con la cara que te mira Conan. Compra tiempo con los Shiribam, ya no sube ese centro urbano. El centro urbano doteado, Dautc, tiene la ventaja de aldeano, sí, pero no. Sube. Sí. 97, 98, 99. Y es Daut. Siempre es Daut. 99.5%, 60 aldeanos para cada uno, no para de estar encasado, CCM. Por suerte para Daut, pero el problema es grave. Un solo camello tiene contra 12 arqueros, 5 camellos. Creo que tomó demasiadas peleas de desgaste. Doubt siempre, Doubt. Va a tratar de terminar ese TC como de lugar para poder enflecharle a estos arqueros que están a nada de caer, además. Mira cómo aparece por la sombra. Dale al Diana Irboa. La Diana que se... pone la 10. Excelente. Un arquero menos, otro arquero menos, otro arquero menos. Y otro menos. Ataca CCM, reacciona, pierde casi todo. Pero tiene, sigue teniendo más que el tío Dautito, que se comparte camellos. Muy bueno esos camellos interceptando ahí, pero viene otro grupo de ballesteros. ¡Cuidado, aldeano! No, los camellos a los arqueros, no. No, Daut, no. Estás perdiendo el partido. Usa el mercado, vende la madera, mi hijo. El monje. ¡Ay, no pudo! ¡Qué lástima! Bueno, convierte en ballestero, por lo menos. Lo bajan al ballestero que convierte. La aldeana. Sigue manteniendo bien el número de aldeano el tío, pero solo eso. No vende esa madera, no puede plantar sus lechugas. Ahora sí, pesca mientras tanto. No puede acumular arami. Igual tiene 71 bills. Usar delgado, hola, usar delgado. Ya son 6, serán 7, vienen 5 camellos y cada vez más ballesteros. Y adelanta un monasterio. Y va a adelantarle un castillo también a CCM en la cara, puede ser, En jaque que está el tío, se le complicó un poco el partido. Si convierte los camellos todavía, ahí va. Buena maniobra, una maniobra defensiva que ejecuta Daut. Le quieren bajar el monje, le bajan el monje, no logra convertir el camello, le bajan otro monje, sale otro camello por acá. No sé. Escapa. Y otra vez, Shiribamja perdiendo contra camello. Camello perdiendo contra arqueros. Al revés, tío, al revés. Bien, le baja bastante ahí, Sobrevive Daut. Cure, mijo, cure. Cure. Para, se pone el reloj el tío. No, el monje. No es ahora. Así que no hay balística, CCM, por si no. Que venda esa madera, sí.
No sé si me está metiendo la madre encima. ¡Opa! Convertido, convertido. Uy, si viene, no. Ese castillo es... Ese castillo es jejeador, eh. Lo va a sacar. Bueno, no sé si tan jejeador, pero el juego de los establos ese es el problema. Y esta madera. Ay, se la va a jugar Daut. El tema es cómo hacer contra esos arqueros. Está todo tosqueado. No pegan, no pegan, no pegan, no pegan. No, no. Salí de ahí. Tómatela, boludo. La aldeana. Zafame el aldeanito, por favor. Bueno, nos zafó. Y caduca. Deleteame la lechuga, tío. Vamos, tío. Juegue, tío. Más lechugas para el tío. Tiene que tratar de sobrevivir. Vuelvo a poner gente en piedra. Que tuvo que venderla la piedra, aparentemente. Y ahora mete genízaros encima. Camello, arquero y genízaro. ¿Qué más querés? Es buena la combinación. Llevamos ya casi se regala. Recién collera, tío. Deleteame esa lechuga, por favor, te lo pido. Estas dos granjas le pueden costar mucho al aldeano al tío. Porque se secan las granjas, van a ir ahí los aldeanos. Minero más. Collera ahora. Quiero convertir ballesteros. 16 ballesteros difíciles de detener. Un camello por lo menos va a ser bastante complicado que los pueda detener. ¡Ah! ¡Qué combate jejeador, amigo! ¡Oh, no! Combate jejeadorísimo. No sé qué puedo hacer ahora, Daut. No, no mucho. Venía los atrás del TC. Guarecí, guarecí, guarecí. ¡Que se regalaron! Son muchas cosas que hay que ver. Intenta expandirse por allí. Meter un taller por acá. No me guarece los aldeanos. Me lo están cueteando. Ahí está. Ahora mete la collera CCM que está muy tranquilo en su casa. Planta la lechuga en cualquier lado porque no quiere perder la vista de lo que está pasando en el frente de batalla. En la primera línea ofensiva. ¿Cómo pican esos perdigonazos, viejo? Dice Info. ¿Qué dice Néstor? Y no sé, ya casi llega a los 100 aldeanos, tío. De todas maneras, CCM está arriba de los 100 ya. No para de avanzar. Boxeando contra un león, otra vez out. Cura su ejército, un monje a los camellos, un monje a los arqueros. Guardia urbana para Daut, que no ve nada. Taller para el tío. ACCM, que creo que busca el paso imperial, Parece buscar el paso imperial. Vierte el camillo, cae el camillo, cae el establo. El genízaro que se regala. Estos aldeanos que están trabajando en unas condiciones bastante complicadas le van a hacer catapultados como estos arqueros, tal vez. A ver, no toquen aldeanos, por favor. Ploncho, repara, 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 repara. Otro. Ojo al piojo y ahí va el castillo defensivo de Daut. No, mirá lo que hace ese, me está totalmente desquiciado. ¿Cómo vas a hacer ese castillo, atrevido? Loco. Venga con todo, Daut. Es ahora o nunca. No es momento de que quede un Daut. La parte sería el Daut más triste de la historia de los Daut. Triste, salva al monje, mata a todos los arqueros, pero el castillo. Pero el castillo está subiendo más rápido para el turco. Llega, no, no llega, no llega. Sálvala, sálvala, sálvala. Llegó un ariete encima. Le metió un ariete. Guarece, guarece. Salí, salí, zafá, zafá. Petardo, petardo, petardo. Es petardo ahora, La jugada es petardo. Pero viene con otro ariete. Que bien que la vio. ACCM, mete ariete. La catapulta salva, La catapulta salva. No, ¿sabe por qué no salva? Porque está el rango de castillo que tiene más 2. Ay, si ACCM se da cuenta y le focusea. Y le focusea. Y se mueren los aldeanos que venían a reparar. Y se mueren los aldeanos que salen del TC del tío. Esta bajo intensa presión. 2 castillos en la cara. Hay que expandirse por otros lados. Ande, voy a intentar raidear. Me gusta la maniobra. Un elefante ariete. Petardos. Mete a CCM. No, no te regalé, tío. No te regalé, no te regalé, no te regalés. Ah, le está pegando. El castillo está pegándole al ariete. Al elefante, digamos. Mira, mira, mira qué bien, mira qué bien, mira qué bien, mira qué bien. Mata a uno. Mata a otro. Llega a raidear, Va a ser doloroso ese raidear. Lo que pasa es que va a caer el castillo. ¿Dónde va ese elefante? No, ¿a dónde van estos aldeanos? Pará, cálmese, doctor. No pude salvar el casti. Ay, no va a poder salvar el casti. Casi lo salva. Le sale cara a CCM, pero mirá, Daut. Pero pierde mucho aldeano. Pero también va a perder mucho acá, te digo, Ay, estos genízaros. No contábamos con esos genízaros. Igual estos chirón ya están haciendo un despelote en la economía del vietnamita. Hasta que llega ese camello, ese bendito camello, lo puede matar a camello si quiere. Se quedó sin oro por acá el turco, por acá. Tiene mucha economía inactiva. El maestro de Vietnam también. ACCM le empetardan el castillo. Hará un poco loco. ¿El ariete le hace algo al elefante? Sí, tanto como el elefante al ariete prácticamente. Uy, catapulca que casi le pega a los aldeanos, a los genízaros. Le mató a los camellos, sigue el rey de Oshiribamjas. Vuelve a volver, tío. Ahora por el costado el tío.
Qué lástima la catapulta, era buenísima. Lemon, que son dos puntos más de rango, puede llegar a convertir los genízaros. 1, 2, 3, 4, 1 convierte. 2, 3, 2, 2, bueno, nada. Pero 2 genízaros por 4 monjes, no, me parece negocio. 3 monjes nada más, le paran el castillo. Pero hay otro castillo que defiende, los genízaros que defienden también a los obreros. Esos obreros están súper defendidos, no pueden contar lo mismo estos que están aquí. La autita está haciendo mucho daño. SCM también recurre a huir hacia el lateral derecho. Ahora se va a vivir a nuevas tierras. A las tierras imperecederas. Arietes en las granjas. Un clásico. Las ovejas. Tres castillos en la cara. Dolorosos. Tres castillos en la cara. Y busca meterte TC. Qué lindo TC. Mirá lo que es esa piedra. 725 de piedra en cada mina. Puede meter 7 castillos. Y más también. Como 10 castillos puede meter ahí. No, qué barbarie. Caballería con pureza va a meter este muñeco. Va con otra horda de Shiri. Vamos ya a hacer radiar. Mantiene arriba CCM, presionando CCM. Muchos castillos CCM. Le quiere convertir un camello. Convierte, pero no creo que salga Bracata. Salva Bracata. Salva Bracata. Están las ovejas. Otro raideo se viene. Los camellos lo están esperando esta vez. Esta vez lo están esperando al tío, ¿eh? No va a haber factor sorpresa. Ha matado ya 44 aldeanos ACCM, ha matado solo 29 DAOs, no es poco. Pero no es suficiente en esta situación crítica en la que se encuentra, tiene que hacer mucho daño. Ay, no le dan multitasking al tío. Ay, guarísimo, pero ya es tarde. El camello que mata Genízaros, esto es nuevo. Buenísimo. Ay, viene a raidear, pero no creo que gane este combate. No, es un camello con más 2 de ataque. Te desayunan a los Shiribamillas. Se los desayunaron, se los hicieron chocolatada. ¿Emret? Ay, esa cata, acá atento que está CCM, viejo. Mirá vos. Sí, pero el Kurkara tiene su propio camello. Lo que pasa es que el auto ahora no tiene granjas. Está en jaque, no, está muy complicado. Este partido me parece que se lo va a llevar un machantío, eh. Creo que no puede levantar esto. Se puso oscuro el panorama. Acá piedra, castillo, encartillale todo, ya fue. Bueno, que se vaya por acá para el este. Hay un buen recursaje en el este. Hay dos leones conversando. Por acá muy de manera muy amena. Unos caballos salvajes. Segunda mejora de manera para CCM y claro. Y Dautito dice, este showmatch ha sido suficiente para mí. Y yo creo que fue suficiente para muchos. Gana CCM. Este showmatch hosteado por Dave con $150 en premio. Parece que lo está haciendo todos los lunes. Hay que tenerlo en cuenta. Esta es la edición número 8 del Monday Showmatch. Se llama o algo por el estilo. Así que lo vamos a castear el lunes que viene. Sea quien sea que venga a jugar. Estuvo espectacular. Para el que recién haya llegado, recomiendo que vayan y miren el Nómada. Creo que fue el partido número 3. Una locura de game. Y bueno, amigos, de esta manera finaliza el showmatch cortito, el directo de hoy, 2 horitas y media. Una película hermosa. Acabamos de compartir 170-150 el cadáver de CCM en este partido. 14 edificios arrasados. Sí, lo bailó. Se lo comió. Autito enloqueció de agresión. Era un showmatch y se lo tomó como tal. Así que, bueno. Para mañana, amigos, a ver qué humo podemos vender. Para mañana me contaban que hay muchas. Acá está Money Monday Showmatch, así se llama. Hostia Dev, así que. Money Match Monday, así se llama. Buenísimo. Vamos a ver qué vendemos para mañana. ¿Qué vendemos para mañana? Está jugándose el Arge King ahora. Mañana se juega la Talasocracy, como comentaba mi amigo Ledu. Y que va a haber muchos partidos. Vamos a revisar un poco la bracket. Son todos al mejor de 3. Juega Misterio. Hart, Sebastián en Biel. Uzi. Pero bueno, como te digo, son partidos que creo que van a ser muy sencillos para los chicos. Sebastián juega contra Big Tasty Bacon. No sé si alguien lo ubica Big Tasty Bacon, porque yo no. Qué sé yo. De esta bracket, a ver. ¿Dónde está Hartito acá? Acá está Hartito. Juega contra Oboin, Hartito. Imagínate que va a ser ese partido. Va a ser el mejor de 3. Pero bueno, voy a evaluar la posibilidad de venir a ver algo de esto. Y si no, a la noche podemos meter el showmatch Mr. Show Bibi versus Liere Hart. Si alguien no lo vio el día de hoy. Por ahora esto ha sido todo, amigos. Me voy a ir a descansar un rato.
Espero que la hayan pasado lindo. Les dejo una publicidad para el que la quiera ver y apoyar el canal. Antes de retirarse, les mando un gran abrazo. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Se cuidan, ¿eh? Luego Néstor, Samuel, Juan, Guille, Carlitos, Richard. Muy buena noche para todos. Gracias por venir, gracias por estar. Gracias por los miembros, señor Néstor Mourinho, Martín y Alejandro, más Gabriel Franco por el aporte que han hecho a este humilde directo. Nos vemos mañana, Juancito, Guille, Master Papucho, Richard, Guille. Y a todos ya se ve como 6 veces a lo mismo, pero bueno, que son los únicos que veo chateando. Hasta mañana, gente.